Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a esta sexta sesión del programa de la red ACERCAP de la Comunidad Valenciana, que como sabéis cuenta, bueno, está organizada principalmente por la Sociedad Valenciana de Cardiología y SEMERGEN de Atención Primaria, con la intención de mejorar la continuidad asistencial entre cardiología y primaria. Y por tanto, siempre se cuentan con dos ponentes, uno de cardiología y uno de atención primaria. En este caso, la compañera que me va a acompañar como médico de atención primaria será Natividad Almarcha Pérez, que es compañera de Ciudad Jardín, del Centro de Soledad Ciudad Jardín, de aquí en Alicante. Y yo, Vicente Arrarte Esteban, que trabajo en el Hospital General de Alicante, haré la parte de cardiología. Como habéis podido comprobar las sesiones previas, la intención de estas sesiones es intentar ver los dos puntos de vista diferenciales entre lo que hacemos los cardiólogos en nuestra práctica clínica y lo que se hace como médico de familia en el centro de salud, pero no para ver una gran distancia, sino intentar ver qué cosas podemos hacer en común para mejorar esa coordinación en la atención. El tema de esta sexta sesión va a ser manejar la patología crónica en consulta post-infarto. Realmente es cómo tratar a todo lo que sería la cardiopatía isquémica desde el momento de la fase aguda del evento cardiovascular y su seguimiento posterior en las consultas de cardiología con la coordinación con atención primaria. Veremos que, aunque probablemente la visión del cardiólogo y la visión del médico de familia todavía no es coincidente, vamos por la misma línea, intentamos mejorar y probablemente lo que tenemos que hacer es cambiar un poquito todos, los cardiólogos cambiar alguno de nuestros sistemas y acercarnos más a vosotros para tener una mejor coordinación, y desde familia pues podemos plantearnos esos seguimientos más a nivel crónico de los pacientes estables y sin ninguna repercusión cardiológica aguda, en la que a lo mejor el cardiólogo tiene poco que ofrecer al seguimiento habitual vuestro, salvo cambios clínicos. Bueno, la parte inicial del código posinfarto, la prevención secundaria, que sería la que voy a hablar o donde me voy a desarrollar más. Realmente yo he hecho tres partes bien diferenciadas, que es ver cómo sería la cardiopatía isquémica en la fase aguda después de un infarto de miocardio, el síndrome coronario agudo. Luego también cómo sería la cardiopatía isquémica estable, que es esta que realmente en muchos casos estáis llevando únicamente los médicos de atención primaria, y es cuando surgen esas dudas de cómo poder acercarnos al cardiólogo, cuándo remitir al cardiólogo, cuándo el cardiólogo tiene algo que aportar en ese contexto. Y finalmente hablaré del tema de la rehabilitación cardíaca, que realmente yo creo que es esa oportunidad que tenemos todos para ver que hay una continuidad asistencial real, porque suena rehabilitación cardíaca todavía a algo hospitalario y, como veréis, no es así. O sea, realmente la rehabilitación cardíaca tiende a ser cada vez más hacia el centro de salud, que los programas de rehabilitación cardíaca se desarrollen principalmente en la cercanía del paciente, que son los centros de salud, y solamente aquellos pacientes de más alto riesgo son los que van a beneficiarse realmente de un programa puramente hospitalario. Bueno, para empezar y tener el acercamiento inicial que veis todos en atención primaria, la prevención del paciente antes de ser un paciente cardiovascular pasa por objetivos de cumplir una serie de criterios que en las guías europeas de prevención de 2016 hablaba del abandono del hábito tabáquico, de la dieta saludable, de la actividad física moderada, del control del peso, de unas cifras de tensión arterial, que esto es verdad, que en los últimos años ha ido bailando según las guías en las que nos hemos ido acercando, pero que por lo menos a día de hoy sigue siendo 140-90, un valor que yo creo que es bastante claro para poder definir un paciente controlado o no controlado, el colesterol total, el LDL, que aquí habría que profundizar qué tipo de riesgo tiene el paciente, pero por lo menos en la mayoría de los casos por debajo de 115, y si ya hablamos de pacientes cardiovasculares nos iríamos por debajo de 70, y la glucosa por debajo de 110, aunque esto evidentemente, hablando de que el control de la diabetes o el control de las alteraciones metabólicas evidentemente pasan más hacia el control de la hemoglobina glicada y el seguimiento estrecho del paciente, por tanto quedaría este valor como un valor de referencia inicial. Estos serían los datos para decir, tenemos un paciente, una persona de nuestra consulta, que si cumple todos estos criterios y lo hace bien, realmente el riesgo cardiovascular es menor en términos generales. La realidad en nuestro entorno actual sobre la cardiopatía isquémica, la realidad es que el número de altas de enfermedad coronaria, aunque inicialmente podamos pensar que esto, como lo estamos haciendo cada vez mejor, hacemos cateterismos, hacemos angioplastia primaria,
¿Estamos liquidando la cardiopatía isquémica? Pues aquí veis que no. O sea, que lo que estamos teniendo es cada vez más eventos cardiovasculares, pero claro, el gran problema, lo que realmente está ocurriendo es que estamos cronificando la enfermedad. Y hemos conseguido, es verdad, reducir el número de eventos de mortalidad, pero vamos a tener cada vez más pacientes. Y los que al final llevan más cantidad de pacientes crónicos no somos los cardiólogos, sino que sois los médicos de familia. Es decir, que estos pacientes van a pasar a vuestro ámbito, va a haber muchísima cantidad de pacientes que ha tenido antecedentes de cardiopatía isquémica y además, como llueve sobre mojado, cada vez son pacientes que son más complejos y pueden tener más eventos cardiovasculares en el futuro. Como decía, es cierto que la mortalidad la hemos conseguido reducir, que esto es lo que quiere, lo que queremos los médicos realmente es que el paciente no se nos muera. Pero ya digo, esa mortalidad reducida, esa mortalidad que hemos conseguido reducir, sin embargo, nos lleva a que el futuro de síndromes coronarios agudos que nos vamos a encontrar en los próximos años, no os creáis que va a bajar, va a subir enormemente. También, porque como veis aquí, pues el porcentaje de población anciana que va cumpliendo ya más años, más de 74 años en el caso de las mujeres y hombres, veis que son las dos líneas que más exponencialmente suben. Es decir, que probablemente en un futuro estas personas de más de 75 años son las que van a aumentar mucho la cantidad de eventos cardiovasculares. Además, complejos, porque no será simplemente un episodio aislado, sino que ya habrá tenido probablemente antecedentes de cardiopatía isquémica. Como decía, el primer bloque sería hablar un poquito de la estabilidad clínica, que son muchos de los pacientes que veis vosotros en la consulta en atención primaria. Son pacientes que o bien han tenido, como vemos aquí, esa definición de qué es cardiopatía isquémica estable, que a veces no lo sabemos muy bien, ponemos cardiopatía isquémica crónica y es, pues ahí entra todo, ¿no? Bueno, entra todo, pero veréis que realmente la clasificación nos habla. Pacientes que refieren, que tienen síntomas previos o un diagnóstico de cardiopatía isquémica obstructiva. Es decir, hace 5 años tuvo un infarto de miocardio, se le puso un stent con angioplastia y ese paciente ha quedado estable. ¿Vale? Se viene a nuestra consulta, ese paciente es un cardiópata isquémico estable. No quiere decir con eso que tenga que tener síntomas ni esperar síntomas de él, pero es un cardiópata isquémico estable, el crónico, digamos, de toda la vida. Luego está aparte la cardiopatía isquémica estable sintomática, que sería la angina estable, también clásica, ¿no? Lo que decimos que un paciente que sabemos que cada vez que da, hace ciertos esfuerzos, va a tener el dolor y que hay que ajustar las medicaciones para tenerlo bien controlado. Luego estaría ese paciente que refiere síntomas por primera vez. Esto es importante para vosotros en vuestras consultas. No será extraño que veáis a un paciente que a lo mejor lleva mucho tiempo sin verlo y dice, mira, he venido porque hace ya 6 meses que tengo un dolorcito cada vez que subo una cuesta, siempre a la misma distancia. Bueno, cuando ha pasado un tiempo prudencial, más allá de un mes, y el paciente aparentemente no ha habido progresión de la enfermedad, pues probablemente este paciente sí podemos definirlo como cardiópata isquémico estable. Pero ojo, porque aquel que te diga que hace una semana o 2 semanas ha empezado con esa estabilidad de la lesión, mientras no haya pasado una mayor cantidad de tiempo, no lo podemos considerar estable. Porque muchas veces ese paciente dice, bueno, lo veremos, a ver si va mejor. Ese paciente está avisando de que probablemente está en un proceso inestable y ese paciente debería ser derivado a urgencias. Es decir, si es poco el tiempo que lleva, 1 semana, 2 semanas, ese paciente debe ser valorado lo antes posible porque nunca sabemos por dónde va a seguir esas dolencias. Si es más de un mes y es la misma clínica y además tiene antecedentes, probablemente sí que estamos hablando de un paciente isquémico, que habrá que ajustar las medicaciones, que habrá que ponerse en contacto con el cardiólogo para ver qué tipo de prueba puede venir mejor para ver su estabilidad, pero probablemente sí podemos hacer una colaboración entre el médico de familia y el cardiólogo para dar la atención lo más rápidamente posible dentro de las limitaciones que tenemos todos que las conocemos. Y finalmente, y esto es una cosa que también entra como cardiopatía isquémica estable, pero que es un problema que hemos ido generando con el progreso. Vamos encontrándonos con nuevas pruebas y no será raro que os hayáis encontrado en vuestra consulta a alguien que viene con un angiotac coronario, que no tenía síntomas de ningún tipo, y te dice, es que me han hecho esta prueba, me han dicho que tengo una lesión que parece que no es severa, no es significativa, pero ¿esto qué hago con él? Pues la verdad es que todavía estamos viendo qué se hace con esas cosas. Porque si el paciente no tiene síntomas, no tiene ninguna repercusión, y sin embargo se le ha hecho una prueba de imagen que sí nos está diciendo que probablemente haya ciertas lesiones, pues ya digo, ese afrontamiento no es el lógico. Hemos empezado la casa por el tejado, pero hay veces que nos llega el paciente así, ¿no? Ese paciente entra como cardiopatía isquémica estable mientras no se demuestre lo contrario. Es decir, si viene con síntomas, no es estabilidad. Pero si es un paciente que viene con una prueba de imagen o una prueba de esfuerzo que le han dicho que tenía ciertas alteraciones, pero no ha tenido nunca ningún problema, puede también tratarse como una cardiopatía isquémica estable hasta que no se demuestre lo contrario, como vemos en el último punto. Bueno, ¿qué hacemos los cardiólogos? Porque a veces la sensación que yo creo que tenemos es
de gran distancia entre lo que opina un especialista y otro. Es decir, que a veces en familia dicen, voy a mandarlo al cardiólogo porque él tendrá cosas que hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros cuando vemos esto? O sea, si os fijáis, cuando hablemos de cardiopatía isquémica estable, no va a cambiar mucho la actitud de lo que podéis hacer vosotros de lo que podemos hacer nosotros, salvo que queramos hacer pruebas para determinar isquemia, que evidentemente ahí el apoyo es totalmente necesario. Viene con dolor. Lo primero que tenemos que tener en cuenta un paciente estable, que ya lo hemos definido previamente, es el equilibrio de la oferta y la demanda. Esta es la definición de isquemia, que parece que volvamos otra vez años atrás a lo que es la carrera de medicina, pero realmente a veces olvidamos realmente que el corazón, si le sometemos a un esfuerzo muy grande, a una tensión muy alta o a una arritmia muy rápida, se puede quejar, incluso con una angina. O sea, que puede tener un dolor torácico típico de angina. Los que hacen mucho en puerta de urgencias actividad habrán visto más de una vez un paciente con una fibrilación auricular a 170, 180 y tiene un dolor que te lo cuenta como angina de pecho, y lo es. Es decir, es una angina de pecho y no necesariamente estamos hablando de síndrome coronario agudo. Puede ser simplemente que lo que está exigiendo el miocardio de alimentación es mayor de lo que realmente podemos ofertar, porque la coronaria tiene una cantidad para poder alimentar. Y además nos encontramos que van pasando los años y, claro, no podemos esperar que una persona de 20 años tenga la misma capacidad para alimentar al miocardio que una de 80 a 160 latidos minuto. O sea que es muy importante que tengamos en cuenta cómo se han producido las cosas. Os viene a vuestra consulta una paciente de 80 años con una fibrilación auricular rápida, probablemente el gran problema, si tiene síntomas y no hay cosas mayores, no hay ningún tipo de mayor, sea estabilizar, controlar esa frecuencia. Evidentemente, si está inestable o que no lo tolera bien, habrá que derivarlo a un servicio de urgencias, pero la preocupación máxima va a ser el evitar que tenga esa subida de tensión o esa subida de frecuencia que una vez controlada probablemente el paciente quede completamente estable. Si eso es porque os ha llevado a vuestra consulta y se puede controlar bajando la tensión y se ha normalizado, pues de momento puede haber cierta tranquilidad, pero tendrá que haber una comunicación, bien usando vías virtuales o bien consultas que puedan ser más sin demasiada demora, pues para poder ponerse en contacto con los que puedan hacer otro tipo de pruebas para valorar si realmente hay riesgo detrás de todo esto, como podría ser el cardiólogo. Y realmente nosotros, como cardiólogos, lo primero que valoramos es lo que se llamaría el riesgo pretest, y es lo que os exportamos para que tengáis siempre en cuenta y que además siempre cuando hablamos en estas sesiones, pues es lo primero que hay que plantearse. Hay gente que viene con un dolor torácico muy típico me refiero, la opresión, se va hacia el brazo, lo cuentan muy bien. Si estamos hablando de una persona de 20 años que lo ha hecho cuando ha hecho su ejercicio de spinning y te viene con ese dolor, no es lo mismo que una persona evidentemente de 75, 80 años que además tiene antecedentes de cardiopatía isquémica. Esto es lo que hablamos cuando hablamos de riesgo pretest. Es decir, el puntito A, lo que veríamos aquí como esa zona A de la gráfica, lo que nos está diciendo es que si un paciente viene con un dolor torácico que pueda ser más o menos típico, pero no tiene ningún factor de riesgo, es muy joven, no hay nada que nos vaya a dar ningún tipo de duda de que pueda haber ahí algún problema, que esto además cuando hacéis consultas virtuales a veces dicen, es que viene con 22 años, yo tuve recientemente una, tuve 22 años y cuenta dolor torácico cuando hace ciertos esfuerzos. El electrocardiograma es normal, la analítica es normal y la paciente dice que otras actividades las hace y no hay ningún problema. Vale, lo que nos dice esta gráfica es que hagamos o no hagamos una prueba de esfuerzo o una prueba de isquemia, la probabilidad de que tenga una afectación coronaria es de menos del 10%. Con lo cual, lo que está diciéndote es que si la prueba de esfuerzo es positiva, fijaos, hacéis la prueba a esa persona, es positiva, la posibilidad de que esa prueba te esté diciendo que realmente tiene una enfermedad coronaria es enormemente baja. O sea, casi te está diciendo no le hagas la prueba, porque si sale positiva no le tienes que hacer el cateterismo, porque si le haces el cateterismo serán coronarias normales, ¿vale? Eso es lo que te dice, y de hecho las recomendaciones de las guías es a estas personas que no tienen ningún riesgo no hay que hacerle prueba de isquemia, porque la posibilidad de que nos obtengamos con las pruebas falsos datos y hagamos pruebas invasivas no tiene ningún tipo de beneficio, ¿vale? Y nos vamos al otro lado de la palestra. Paciente de 85 años, 80 años, con enfermedad multivaso, que lo tenéis en la consulta y de pronto dice, mira, es que ahora da cuatro pasos y dice que el dolor ya le da cada cuatro pasos. Va, y dice, bueno, voy a remitirlo para ver que si le hacen una prueba de esfuerzo. Bueno, ese sería el paciente D, el de la derecha del todo. La probabilidad de que ese paciente tenga enfermedad coronaria sin haberle hecho ninguna prueba, es decir, vosotros mismos podéis hacerlo, esa clínica que está contando,
es tan alta la probabilidad de que sea una lesión que está causando una inestabilidad, que hacerle una prueba de isquemia tampoco nos aporta nada. Porque si es negativa, habrá que hacerle un cateterismo y tratarlo. Y si es positiva, habrá que hacerle un cateterismo y tratarlo. Por tanto, en ese tipo de pacientes sí que es importante enviarlo al servicio de urgencias, se ingresará y se le hará un cateterismo casi en el 100% de los casos, ¿vale? Y en el primer caso, probablemente puede comunicarse, porque está bien que nos comuniquemos, pero realmente no os sorprendáis de que el cardiólogo diga, si tiene 20 años, tiene este tipo de tal, no podemos asegurar que no tenga un problema. Evidentemente, si en el electrocardiograma hay algo que no nos cuadra, uno empieza a plantearse que pueda tener algún tipo de complicación no habitual. Pero ese paciente no os sorprendáis de que digamos, seguir con control de factor de riesgo, el riesgo que tiene es innecesario hacer ningún tipo de prueba. Entonces, a veces esto yo sé que ha creado pues, distanciamiento y decir, bueno, pero la paciente se sigue quejando y dice que quiere que le vea al cardiólogo. Bien, si al final acabamos atendiéndole, pero lo que vamos a decir en la consulta es lo mismo. Y si hacemos alguna prueba, probablemente sea cosas defensivas, como nos pasan a todos, en el que al final uno piensa, ¿estoy haciendo algo beneficioso para el paciente o es simplemente para acallar todo este tipo de problemáticas, ¿no? Es verdad que todos vivimos todas estas situaciones, pero probablemente si nos quedamos en el primer punto y sabemos explicarle al paciente las cosas, todo quedaría en eso solamente. Fijaos en esta tabla. Esta tabla es una tabla de probabilidades de que una prueba de isquemia ante un paciente con dolor torácico nos aporte algo o no nos lo aporte. Es lo mismo que estábamos comentando anteriormente. Porcentaje de que un paciente con un dolor que no tenga aspecto anginoso, entre 30 y 39 años, no estamos hablando de 20, entre 30 y 39 años, la probabilidad es de un 5% de que tenga una probabilidad de riesgo, de tener eventos cardiovasculares, de tener un problema cardiovascular, una coronariopatía en este caso, ¿no? Sin embargo, al otro lado de la balanza, 70-79 años, un varón con un dolor torácico muy sugerente de isquemia, la probabilidad es del 90%. O sea que ya simplemente con la clínica, fijaos que no hace falta un cardiólogo que le haga una prueba exquisita, una ecografía, es que le tendrán que hacer una ecografía o le tendrán que hacer una prueba de esfuerzo, el 90% simplemente con lo que os cuente, es así, lo tenéis ya ahí. Lo que tenéis que hacer es comunicar y decir, mira, este paciente tiene alto riesgo, tiene un dolor torácico que es típico y por tanto no me puedes llevar la contra, no hay prueba que me puedas decir que me contraste esta información. La comunicación, sin duda, va a mejorar mucho la atención de estos pacientes. Es cierto que en ese camino intermedio, que sería lo que llamamos en la gráfica B y C, que serían estos pacientes que si no le hacemos la prueba de isquemia, si le hacemos la prueba de isquemia y es negativa, pues sabemos con una probabilidad enormemente alta que hemos acertado, y si hacemos la prueba de isquemia y es positiva, tenemos una alta probabilidad de acertar que hay una enfermedad coronaria. Esos son los pacientes que se van a beneficiar de una prueba de isquemia. ¿Quiénes son estos pacientes? 50, 60 años con un dolor torácico característico, que sí que me sugiere que tenga características anginosas, que es hipertenso, que es diabético. Es decir, hay una serie de datos que te están acercando a decir, tiene muchas teclas y un dolor que es muy sugerente que pueda tener esta enfermedad. Nunca ha tenido cardiopatía isquémica, no ha tenido otro tipo de factores de riesgo, entonces no puedo asegurar que lo tenga, por tanto una prueba de isquemia me viene aquí enormemente bien. Es decir, ahí sí se comunica uno con el cardiólogo le hace la prueba de isquemia lo antes posible y probablemente en esa comunicación podemos dar un buen trato al paciente con una prueba de isquemia. La prueba de isquemia tradicional más utilizada, la ergometría, porque es lo más sencillo, no quiere decir que sea la mejor, pero es la más cercana, la más barata y además hacemos que el paciente, siempre que tenga capacidad física para hacerla, pues lo hace de forma muy natural y con unos resultados que son realmente útiles. Por otra parte, tenemos otras pruebas que son algo más rentables porque además tenemos un dato más, que es la imagen. Podemos hacer ecos de estrés, ecos de esfuerzo, resonancia magnética, pruebas de estrés con isótopos. Todo ello, tampoco se crean que esto es una cosa muy avanzada que mejora. Es un poco mejor que la ergometría, pero muchas veces nosotros no las utilizamos salvo en situaciones en las que la ergometría no nos haya terminado de convencer y no creemos que tenga lesión coronaria, porque si creemos que tenía lesión coronaria, vamos directamente al cateterismo. ¿Dónde empleamos los cardiólogos el angiotac coronario a día de hoy? Pues el angiotac coronario es una prueba muy útil para intentar evitarle una prueba invasiva, aunque hay que tener en cuenta que estamos hablando de radiación. Por tanto,
tampoco es una prueba para decir, nah, esto se puede hacer cada año si tiene tal y me quedo más tranquilo. No, porque estamos irradiando al paciente y esa irradiación gratuitamente no hay que hacerla. Hay que tener en cuenta varios datos del angiotac. El angiotac, si es un paciente que va muy rápido, y muy rápido para un angiotac es 80 latidos minuto, tan solo eso, la posibilidad de acertar o que sea rentable es muy baja. Si le haces un angiotac a una persona con 90 latidos minuto, la respuesta del radiólogo va a ser no veo bien la coronaria derecha y la izquierda tiene alteraciones que no podría asegurar que sean importantes, con lo cual al final es, no sirve para nada en ese contexto, ¿vale? Y si además es un paciente de 70, 80 años, nefrópata, y que estamos pensando que puede haber cierta calcificación coronaria, olvidaros, no sirve para nada tampoco, porque en ese contexto también nos vamos a encontrar múltiples artefactos que nos hace la prueba poco rentable. ¿Dónde entonces? Pues pacientes más jóvenes, pacientes que sí que tengan factores de riesgo, pero sin embargo la primera presunción que tenemos nosotros es de que no tiene lesiones coronarias. Es decir, que aquí es cuando los cardiólogos la pedimos, cuando estamos casi seguros de que no hay nada detrás. Por ejemplo, en alguien que ya tenía un bajo riesgo, que le hemos pedido una prueba de esfuerzo y nos hemos encontrado que la prueba de esfuerzo ha sido positiva. Si aún no nos ha terminado de convencer que eso sea suficiente para pedir un cateterismo, podemos hacer el angiotac y decir, el angiotac, sin embargo, nos dice que no hay lesiones coronarias. Si no hay lesiones coronarias, se acabó el problema de pensar en una revascularización. Pero fuera de ahí, el angiotac coronario veréis que no se emplea excesivamente. Y muchas veces se emplea de forma poco adecuada para hacer un screening y decir, bueno, voy a pedir un angiotac porque así me quedo más tranquilo de que no tengo lesiones, cuando no ha tenido síntomas, no ha tenido nada, y ahí es cuando vienen las complicaciones de tiene calcificación de la arteria, no sabemos si hay obstrucción y es cuando os vienen con el papelito diciendo, ¿y aquí qué hay que hacer? Pues probablemente no hay que hacer nada, porque si no hay una clara evidencia de que haya lesión, no hay que hacer nada. A veces esto, si nos comunicáis ese tipo de datos, haremos una prueba de isquemia, una ergometría, pero pues, digamos, por quedarnos un poco más tranquilos de que hemos construido, como he dicho antes, la casa por el tejado. Los datos importantes que nos dicen en cardiopatía isquémica estable sobre cómo tenemos que afrontar al paciente terapéuticamente. Y esto nos sirve a los cardiólogos y nos sirve a los médicos de familia. El tratamiento está en dos fases principales y esto es lo que nos dicen las guías de 2013 de cardiopatía isquémica, que todavía están vigentes y realmente yo creo que no mejorables a día de hoy, porque las haríamos exactamente igual. Hay dos cosas que tenéis que tener en cuenta del cardiópata isquémico crónico, que yo sé que da mucho miedo. O sea, el cardiópata isquémico estable, cuando uno no se dedica 100% a ese tipo de pacientes, pues hombre, prefiere ver a un paciente que tiene un problema digestivo que un problema cardiológico, porque si se viene con síntomas, siempre da más respeto, ¿no? Pero la realidad es que si estamos hablando de isquémico estable, que no es un síndrome coronario agudo, no hay un aumento de mortalidad esperable. Es decir, que los dos problemas que tenemos que plantearnos es prevenir eventos, lo que queremos es que el paciente no vuelva a tener eventos cardiovasculares, y aliviar la angina. Y muchas veces me lo dicen en la consulta a los pacientes, entonces, es que yo con lo que me ha pasado me voy a morir antes. Pues no, no tiene por qué usted morirse antes. Evidentemente ha tenido un problema cardiovascular, que evidentemente un infarto tiene una mortalidad elevada. Una vez superado nos convertimos en un paciente crónico estable que puede estar 20, 30 años después de haber hecho unos tres vasos coronarios afectados, tratados percutáneamente, y ahí lo tengo en la consulta a los 80, a los 85 años, y no aumenta la mortalidad de forma clara, ¿no? En esa fase estable, ¿no? Entonces, realmente lo que nos tiene que preocupar es prevenir los eventos, y ahí tenemos dos tipos de tratamiento principal: la aspirina o el ácido acetilsalicílico, el antiagregante, y las estatinas. Esos son los dos fármacos prioritarios para controlar al cardiópata isquémico estable. Y un tercer fármaco que también forma parte de este tipo de contexto, aunque evidentemente en algunos casos puede prescindirse si la tensión está muy baja o hay otros factores, que serían los YECAs. Ese triple tratamiento de aspirina, estatina y YECA son el tratamiento fundamental a nivel preventivo de eventos. Ese sería para evitar nuevas situaciones y, por tanto, que el paciente no acabe teniendo complicaciones que le lleven a tener un empeoramiento de su esperanza de vida. Y, por otro lado, sería aliviar la angina. Ya he dicho antes, cardiópata isquémico crónico estable no necesariamente es una angina estable. Es decir, sí que es verdad que tenemos angina estable, pero la mayoría de los pacientes son pacientes que han tenido un evento cardiovascular y que seguimos ahora nosotros en la consulta. Lo más normal es que os venga a la consulta y sea controlar el colesterol, controlar la diabetes si la tiene, la tensión arterial, y cuando le preguntamos, ¿y usted cómo se encuentra? Bien, porque el cardiópata isquémico habitualmente, cuando no tiene fases, no tiene ningún problema. Si se fatiga, a lo mejor no tiene nada que ver con esto, y si tiene otros problemas,
no tienen por qué tener nada que ver con la cardiopatía isquémica. En el caso de que sea un paciente que sí que tiene angina, angina diagnosticada, y que sabemos que tiene una lesión coronaria que no pudo ser revascularizada y eso ha ocasionado esa angina de esfuerzo, entonces los tratamientos sí serían indicados para aliviar la angina. Si no, realmente no habría ninguna indicación de añadir nada más, o a lo mejor no es necesario añadir nada más. El fármaco de elección de inicio, bueno, aparte de los nitratos que podrían servir simplemente de control de los síntomas, la cafenitrina clásica, estaría el beta bloqueante, que es el rey en la cardiopatía isquémica. Pero ya digo, el rey, sin embargo, aquí su indicación principal es para control de síntomas. Si no hay control de síntomas, pues tampoco es exclusivo y necesario 100% su utilización. Aparte del beta bloqueante, lo que haríamos es añadir el calcio antagonista, que sería el segundo de línea, en este caso dihidropiridínico, el alodipino o fármacos de esa misma familia. Y en un tercer lugar es cuando ya podríamos plantearnos otras estrategias. Estrategia que clásicamente ha sido el nitrato de acción prolongada, y que ahora contamos con ibravadina como un sector más. Recordad que la ibravadina sí se puede dar con metabloqueantes, no con calcio antagonistas tipo verapamil o diltiazem, pero sí con metabloqueantes sin problema, siempre y cuando la frecuencia cardíaca lo tolere. La ranolacina y, menos empleado, la trimetacidina, pero que está a ese mismo nivel en las guías. Por supuesto, si el paciente en esa situación de estabilidad clínica empieza a no ser tan claro y está a un paso de saltar hacia el síndrome coronario agudo, porque no sabemos muy bien si hay cierta inestabilidad, pues hay que considerar el mismo tratamiento que comentaré a continuación. Al final, ¿qué ocurre en este tipo de pacientes con cardiopatía isquémica estable? Que tenemos las mismas recomendaciones que tenemos en la población general, exceptuando que la tensión arterial tendemos, aunque aquí esto da muchos, muchos saltos, lo digo porque a veces una guía te lo recomienda, otra guía no tanto, pero parece que cada vez más van hacia este lado, hacia que el cardiópata isquémico o el enfermo vascular sea un poquito más exigente los niveles de control de tensión arterial, y por tanto bajar a 130-80 puede ser mejor que mantenerlo simplemente ahí al límite de 140-90. Ya digo que aquí se podría discrepar enormemente y las guías bailan, pero parece que no vamos más hacia ese lado. Y lo del LDL, pues lo mismo, pasar de prevención primaria a prevención secundaria en un paciente con cardiopatía isquémica, aunque sea estable, es pasar a tener unos niveles por lo menos por debajo de 70. Y probablemente en las próximas guías empecemos a cuestionar qué pacientes son menores de 70 simplemente y quién hay que irse mucho más abajo para tener el colesterol LDL mucho más barrido por todos los estudios que han habido en los últimos meses. De momento, menores de 70, que ya de todas formas se cumplen un 30% de la población. Por lo tanto, todavía hay mucho que mejorar en nuestra atención. Y finalmente la glucosa, también esto baila, lo digo porque la glicada, los que sois más expertos en diabetes sabéis que empieza a ser cuestionada un poco como el valor de referencia para el seguimiento. Es probablemente el que mejor tenemos ahora mismo, pero probablemente en un futuro esto pueda cambiar. Y también los niveles también son muy cuestionables, porque las principales guías, esta por ejemplo del 2016, nos habla de un valor de hemoglobina glicada por debajo de 7, pero claro, depende. Como decíamos anteriormente, si es un paciente de 80 años que lleva 20 años de diabético y que hasta ahora lo teníamos a 9,5 de hemoglobina glicada, como le metamos por debajo de 7 a la fuerza, pues lo vamos a hacer una hipoglucemia que al final va a ser peor y va a morir con más probabilidad que si no lo ponemos. Es decir, que al final esto hay que tomarlo un poquito con cuidado. Y probablemente a lo mejor un diabético recién diagnosticado, joven, con un evento cardiovascular, a lo mejor 7, también podemos irnos por debajo de 6,5 y no pasaría absolutamente nada. Es decir que esto es mucho más cuestionable, pero lo que está claro es que el paciente en prevención secundaria no deja de ser el mismo paciente que estabais vosotros siguiendo en prevención primaria y que es vuestro paciente habitual. Solamente ha tenido un evento y ahora lo que tenemos que hacer es utilizar la misma vara de medir y una vara de medir especial para ciertos factores de riesgo. Y ese es el tratamiento fundamental que tenemos que hacer con este paciente. Ni hacerle ergometrías cada año, ni hacerle ecografías cada año. Todas las guías de recomendación cardiológica nos dice que eso no sirve para nada. Es decir, que puede servir, hombre, puede aportar algún dato porque no estamos haciéndole daño a algo. Pero estrictamente necesario, no, porque la ergometría probablemente si sale positiva no nos la vamos a creer en un contexto de ausencia clínica, y la ecografía no tiene por qué cambiar si no ha habido ningún evento cardiovascular. Es decir, que la fracción de eyección, si la ha tenido después del evento de una manera concreta y no hay insuficiencia cardíaca ni hay otra clínica concomitante, no tiene por qué reducirse la función. Y si se redujera porque ha habido otro evento, probablemente será la clínica la que se presenta primero, y ahí sí es cuando hay que consultar con el cardiólogo y decir, mira, este paciente estaba muy bien,
pero ahora le pasa esto. Se fatiga cuando antes no se fatigaba. Ha tenido una serie de molestias que no me han gustado nada. Ahí es cuando hay que consultar porque probablemente sí merezca la pena revalorar al paciente, volver a hacerle pruebas o bien ecografía o bien pruebas de isquemia, y ahí estamos hablando de un paciente ya diferente, o siendo el mismo paciente. La cosa cambia cuando hablamos del síndrome coronario agudo. Ya decía antes que una cosa es la cardiopatía isquémica estable, que es con la que la mayoría de las veces os vais a encontrar en el centro de salud. La cardiopatía isquémica aguda habitualmente es tan súbita y es una clínica tan de urgencia que va a acabar siendo un traslado directo a urgencias. ¿Que os puede llegar algún paciente en esas condiciones al centro de salud? Os habrán llegado, evidentemente. Pero ahí vuestra actitud tiene que ser la misma que se hubiera hecho en otro centro, es poner la ambulancia y trasladarlo. Eso, las demoras en la atención, incluso en la puerta de urgencias, tienen que ser las menos posibles, sobre todo si es un síndrome de coronario agudo con elevación del ST. Está más que visto por todas las guías que ese paso por la puerta de urgencias, el paso por el centro de salud y el paso para que lo valore el cardiólogo o el intensivista, lo único que hace es retrasar. Hay que llevarlo a la sala de hemodinámica y tratarlo. Por tanto, no es una cuestión de que vosotros lo hagáis peor o nosotros lo hagamos peor. Lo que hay que hacer es lo que hay que hacer, y en un síndrome de coronario agudo con elevación del ST hay que abrir el vaso. No hay más que hacer, ¿vale? Síndrome de coronario agudo sin elevación del ST. El paciente este que hablamos antes, que tiene clínica desde hace una semana, dos semanas, muy típica, que antes no tenía, ese paciente hay que derivarlo porque puede complicarse y no sabemos cuándo. Puede ser que por la tarde le dé un infarto o puede ser que a lo largo de los próximos días evolucione mucho peor y el ventrículo sí que se deteriore, ¿vale? Como veréis aquí, esta diapositiva está partida en dos partes diferentes. La primera parte, que es la de la izquierda, hasta que llega la barra, estamos hablando realmente de la cardiopatía isquémica estable que decíamos antes, ¿no? O sea, la aterosclerosis que nos lleva a lesiones silentes, el paciente que a lo mejor sabemos por un angiotac que tiene una lesión coronaria y nunca se ha quejado de nada, pero ha sido un hallazgo casual o prueba de imagen. El que tiene angina o tiene disnea, que es un equivalente anginoso y que al final se ha diagnosticado de angina de esfuerzo estable, de angina microvascular, que no voy a profundizar, pero es un tipo de patología que nos lleva de cabeza muchas veces porque no tenemos, es un poquito cuestión de fe, porque no tenemos pruebas muy claras que nos puedan determinar si el paciente realmente tiene angina microvascular, es más la clínica y alguna prueba de imagen que nos haya aportado datos de que realmente se queja ese miocardio. Simplemente el aumento de demanda, que esto es muy frecuente en pacientes ancianos con fibrilación auricular rápida o que lleváis en la consulta con tensiones arteriales altas. Os viene con 180-70, el abuelito de 85 años, que además tiene mucha comorbilidad, pues es muy probable que ese paciente lo que tenga es una lesión coronaria, y si no la tiene, simplemente es esa aumenta de demanda dentro de una cardiopatía isquémica estable. Y ya digo, saltamos la barrera y nos vamos hacia inestabilidad. Y si nos vamos hacia inestabilidad, estamos hablando de síndrome coronario agudo. Ya digo, síndrome coronario agudo puede ser desde ese que va poco a poco a más, el que lleva dos semanas con el dolor, que es el más sutil y que nos puede dar muchos problemas, porque a lo mejor cuando va a la consulta no veis esa urgencia, o cuando viene al hospital no le vemos esa urgencia, va pasando el tiempo y al final acaba siendo un síndrome coronario agudo con elevación del ST y estaba avisándolo, ¿no? O el que viene súbitamente, que es de los más frecuentes, ¿no? El que realmente no vais a ver en el centro de salud, sino que va a venir probablemente directamente al hospital por una ruptura de placa de ateroma. El vasoespasmo que viene aquí abajo a la derecha nos lleva un poquito de cabeza también, pero probablemente al ser relativamente infrecuente, afortunadamente, pues no es lo más habitual. Pero el vasoespasmo lo que suele hacer es simular un síndrome coronario agudo con elevación del ST, sobre todo en aquel que no tiene el diagnóstico, acaba tratándose igual que si fuera un síndrome coronario agudo con elevación de ST, pero el que ya tiene el diagnóstico, no os cojas por sorpresa si algún día tiene un dolor muy llamativo, que además si ha tenido otras veces, pues habrá que mandar la urgencia ante la duda, porque evidentemente no uno puede no confiarse, pero ya digo, ese está en un salto entre lo que sería cardiopatía isquémica estable y lo que sería síndrome coronario agudo, porque a veces no lo tenemos claro ni nosotros mismos según la clínica de aparición. ¿Qué es lo que nos tiene que preocupar? Ya estoy comentándolo durante todo este tiempo, pero ¿qué es lo que nos tiene que preocupar en el centro de salud? Sobre todo, esa angina de esfuerzo de reciente comienzo. Ya digo, no os dejéis convencer de la tranquilidad en un paciente que tiene una angina de esfuerzo de libro por el hecho de que diga, no, pero si yo, mientras estoy tranquilito aquí en casa, ya no me da, pero es cuando hago mucho esfuerzo. Bueno, pero es que no tiene por qué tener angina si además no tiene el diagnóstico. Entonces, un paciente que hace menos de un mes que empieza a tener esa clínica,
tenéis que consultarlo. O sea, no le dejéis ahí, no, si lleva tal, pero le he visto y le he dicho que a ver cómo va. Pues sí, ese paciente seguramente, si ha empezado recientemente, puede progresar rápidamente o acabar con un síndrome con agudo, con elevación del ST o súbito o un problema mayor. Por tanto, ese paciente, consultarlo y si es muy claro que hace 3 días que ha pasado, derivarlo a urgencias, ¿vale? Si la clínica la tenéis muy clara. La angina progresiva, lo mismo. Es decir, el típico paciente que sí que está diagnosticado de cardiopatía isquémica, estos pacientes están relativamente acostumbrados, que evidentemente hay personalidades de todo tipo y hay gente que a lo mejor no lo lleva bien, pero la mayoría de estos pacientes acaban acostumbrándose a qué es una cardiopatía isquémica estable para ellos, lo que sí que ellos entienden que se toman su cafenitrina y están tranquilos, y lo que os lleva a ir a buscaros y decir, es que a mí no sé qué me pasa, pero es que hace unos días que el dolor me da con nada. Pues ese dolor con nada también puede estar diciendo esta enfermedad ha dejado de ser una cardiopatía isquémica estable que nos tranquilice y hay que buscar ahí atención. O bien una atención urgente, si la clínica es muy clara en la progresión, si tenéis más dudas porque a lo mejor se han anemizado, porque a lo mejor tiene otra clínica concomitante o que las tensiones han perdido el control, que ahí es donde tenemos que empezar a ver lo que sería la sobrecarga que está llevando el paciente, que a lo mejor lo que le ocurre simplemente es que la tensión está peor controlada. Bajáis, se le quita esos dolores y dice, ya estoy igual que estaba antes, pues entonces no era una progresión, era un mal control de ciertos factores de riesgo, o porque ha aparecido una arritmia que antes no tenía y que en vez de estar a 70, está ahora a 110, 120 y evidentemente eso lo nota. Todo eso es lo que hay que llevar para saber si el paciente merece la pena derivarlo urgentemente a urgencias, consultarlo con el cardiólogo, que sería probablemente lo más habitual si la situación no es de extrema gravedad, y decir, bueno, mira, ha pasado esto, yo le he pedido esta prueba, veo que la tensión está bien, veo que tal... ¿Qué me aconsejas? Pues a lo mejor, si vemos que eso en el tiempo, y en el tiempo no muy largo, perdura, pues probablemente habrá que hacer una prueba de isquemia para estar seguros de que no hay ninguna progresión de la enfermedad. Esto sería más o menos lo mismo que estábamos viendo antes, todo el ámbito de lo que sería la cardiopatía isquémica estable a la izquierda y lo que sería el síndrome coronario agudo a la derecha. Sabéis que realmente la clasificación actual del síndrome coronario agudo pasa a ser sin elevación del ST y con elevación del ST. Básicamente esa es la diferencia principal y dentro del síndrome coronario agudo sin elevación del ST, dentro de él está la clasificación de angina inestable, que únicamente significa que después de un dolor típico el electrocardiograma esté con descenso, sin descenso o normal, no ha elevado troponinas, eso es una angina inestable a día de hoy, y un infarto sin elevación del ST es el mismo paciente de la angina inestable que ha elevado troponinas. Lo digo porque a veces estas nomenclaturas nos confunden hasta los propios médicos. No os liéis más. Síndrome coronario agudo sin elevación del ST es el proceso que no es el síndrome coronario agudo con elevación del ST que conocemos todos, el infarto clásico. Y ese contexto se puede dividir en angina inestable, que no hay elevación de troponinas, pero sí que hay un cuadro clínico que nos sugiere síndrome coronario agudo, tenga cambios electrocardiográficos o no. Y en el infarto sin elevación del ST es el mismo de la angina inestable, pero con elevación de troponinas. Nada más. Ni mucho, ni peor, ni mejor. Que a veces los pacientes te dicen, ay, me había dicho usted que era una angina inestable y me acaba de decir que es un infarto y me ha hundido. Pues realmente a lo mejor ha subido la troponina a 55. Nosotros tenemos que decir que eso es un infarto sin elevación del ST y el pronóstico no es peor en la fase crónica que el que ha tenido una angina inestable porque ha tenido 20 de troponina. Es decir que a veces somos nosotros mismos los que metemos un miedo en el cuerpo de los pacientes o no les informamos adecuadamente para hacer que se confundan con esa nomenclatura, ¿vale? Esto sería lo que acabo de explicar para no insistir en ello. Y recordad que también la clasificación del infarto, a día de hoy lo que nos dice, y esto lo digo más que nada también como actualización de conocimiento sobre la terminología, que a veces también, ya digo, acabamos hablando lenguajes diferentes porque todo va cambiando un poquito la nomenclatura y luego llega uno y dice infarto tipo 1, infarto tipo 2 y parece que estemos hablando en chino, porque es verdad que las nomenclaturas no llegan a todos los sectores exactamente igual, ¿no? El infarto tipo 1, para no liar más, sería el infarto clásico, lo que sería la ruptura de placa de ateroma. Es decir, cuando un paciente viene con un síndrome coronario agudo clásico y se elevan las troponinas, eso es lo que llamamos a día de hoy infarto tipo 1, por si llega en alguno de los criterios en el informe o algún comentario. Y el infarto de tipo 2 es lo que hemos llamado todavía toda la vida angina hemodinámica, que ni era angina hemodinámica ni era infarto, pero como ahora las troponinas se elevan con muy poquito, en cuanto se eleve la troponina en un contexto de una fibrilación auricular rápida o de una hipertensión arterial con una emergencia hipertensiva,
Eso se llama hoy en día infarto tipo 2. Y lo que significa es que no tenemos un síndrome coronario agudo, que lo que tenemos es simplemente una mala tolerancia a hemodinámica a ese contexto clínico, ¿vale? Lo digo porque ese contexto, evidentemente todos los que llevan troponinas tienen que ser llevados al hospital, vosotros no vais a medirlo, probablemente no os llegue así, sino os llegue a la postre después de haber sido valorado, pero para que tengáis conocimiento de ellos. El 3, el 4 y el 5 no voy a profundizar más, pero están más en el contexto de intervenciones quirúrgicas, del cateterismo, vale, pero no, ya eso no lo vais a ver de forma tan habitual. Por lo tanto, en un paciente que tiene criterios de alto o muy alto riesgo, y volviendo otra vez a la parte en la que hablábamos de cardiopatía isquémica estable, si ya nos ha venido la consulta y tiene un electrocardiograma que ha cambiado con el dolor, si va al hospital y tiene una troponina ligeramente elevada con dolor, las pruebas de isquemia no las vamos a utilizar, evidentemente. No se utilizan porque lo que queremos con las pruebas de isquemia es ver si lo que hay detrás de ese dolor tiene importancia o no, y si nos lo muestran, pues ya lo sabemos, ¿vale? Y el angiotac tampoco, por lo que decía anteriormente. Tiene un paciente que sabemos que tiene un alto riesgo de tener una lesión coronaria, ¿para qué nos vamos a someter a una prueba que además no puede tratar? Si simplemente ver y decir, mira, sí, ahí va a tener la lesión crítica, pues hazle el cateterismo, que lo va a ver directamente, y encima lo puedes tratar. Por tanto, en pacientes que tengan el más mínimo riesgo, cambio electrocardiográfico, sobre todo aquellos que están trabajando en urgencias, el más mínimo riesgo de troponinas o cambios electrocardiográficos con el dolor, no hay prueba de isquemia a realizar. Hay que ir directamente al cateterismo. ¿Y qué pacientes son los que a lo mejor vamos a ver más en primaria en este contexto de síndrome coronario agudo? Pues ya solamente, aparte de aquellos que ya han tenido el evento y entonces os llegan a vosotros como cardiópatas isquémicos crónicos, es decir, no os llega un síndrome coronario agudo, os lleva un cardiópata isquémico estable. Eso es lo que yo quiero que os quede claro cuando sale de la consulta, que a veces vemos que le damos de alta y a los 4 días, es que ha tenido un infarto hace 3 días. Bueno, si lo ha tenido hace 3 días y ha pasado a la fase aguda, ya no ha tenido un infarto. O sea, ya no tiene un infarto en este momento. Es decir, está un cardiópata isquémico estable. ¿Y qué es el tratamiento fundamental de un cardiópata isquémico estable? La prevención de factores de riesgo cardiovascular. Ni pruebas, ni cardiólogos expertos, ni nada de nada. Control de factores de riesgo cardiovascular, porque es lo que va a hacer que este paciente no tenga en el futuro ningún tipo de problema. Lo que pasa es que sí que tenemos un problema en la atención. ¿Y cuál es el gran problema que tenemos en la atención? Yo esto siempre lo, desde el punto de vista, digamos, psicológico, de atención a los pacientes, yo creo que tenemos un problema si no sabemos afrontarlo, un problema de cómo informar al paciente, cómo informar al médico de familia que va a hacer el seguimiento y cómo hacer esa continuidad asistencial. Porque lo que ocurre a día de hoy es que cuando llega la ambulancia, como pone el dibujito, y llega la asistencia, va directamente a la sala de hemodinámica un altísimo porcentaje de los pacientes. Lo digo, pero veis en el informe, llega a urgencias, no, es que se va directamente a la sala de hemodinámica el síndrome coronario agudo con elevación del ST o el síndrome coronario agudo mal tolerado. Se va a la sala de hemodinámica en 2 horas, en la mayoría de los casos ese paciente ha pasado de estar en su casa tranquilamente o por la calle paseando a estar en una sala de hemodinámica con un dolor horrible y que le quiten el dolor. Esto es lo que ocurre habitualmente, en lo mejor de los casos, claro, también hay problemas mayores, ¿no? Pero es que lo grave de la situación, digamos, en el contexto de qué importancia tiene lo que le ha pasado, es que este paciente pasa a la UCI, en la UCI pasa horas, habitualmente casi un día no llega mucho más, y luego sube a la planta y en 2-3 días, desde que ha tenido el dolor, está en su casa. Entonces, aquí es donde viene el primer problema. ¿Es consciente el paciente de lo que ha tenido? Pues desde luego el que estaba 10 días en el hospital era consciente de que esto o era muy gordo o no sé qué me están haciendo, pero estoy aquí y yo estoy grave, ¿no? Pero el que le acaban de hacer un cateterismo se queda sin síntomas, lo suben arriba a la planta, le dicen, no, camine, camine, le voy a dar el informe mañana, si esto lo hacemos una ecografía. Muchas veces la transmisión de la información es difícil, por los dos lados, ¿eh? Por el lado médico nuestro, aquí mea culpa de los cardiólogos, y por el lado del paciente, que no está muy en ese momento en un contexto para escuchar demasiada información. Lo que quiere es simplemente, nos ha llegado la documentación de que yo estoy bien, yo me encuentro bien, y está pensando, yo me quiero ir a mi casa porque esto me lo han solucionado. Como el que tiene un cólico renal, le quitan la piedra y dice, pues ya estoy curado, ¿no? O sea, es que el paciente no tiene por qué saber qué es lo que hay debajo de todo esto. Pues por eso la parte final, ese dibujito ahí, que es esa continuidad asistencial, el informe de alta, y lo que vamos a informar nosotros y cómo vamos a hacer la información, es fundamental, porque el paciente se va a casa,
le hemos puesto una medicación, y primero, la medicación cardiológica es muy conocida por nosotros como cardiólogos, la conocéis vosotros como médico de familia, pero el paciente eso es una cosa extrañísima. Estaba sin tomarse ninguna medicación, pasa a tomarse 5 o 6 pastillas, de las cuales alguna vale un bastoncillo, y encima se encuentra bien. Pues claro, ¿qué es lo que hace que el paciente no abandone la medicación? Y diríamos, no, porque se la tiene que tomar y el paciente lo sabe. Bueno, el 50% de los pacientes al año ha abandonado la medicación. Eso son estadísticas de las guías europeas. Es decir, el 50% de los pacientes no toman la medicación. A lo mejor la tienen ahí, incluso algunos la recogen y la meten en su casa, así gratis, ¿no? Eso es así, pero no la toman. Entonces, lo que tenemos que hacer ya no es vamos a ver si subo esto, subo lo otro. Es hacer las cosas bien para que podamos hacer que el paciente tome la medicación cuando realmente es importante. Las medicaciones a tomar, modo, tiempo y consideraciones de interés que tengamos que hacer. Esto al paciente, decírselo en el alta, aunque hay que hacerlo, probablemente no va a tener receptividad por su parte. O sea, esto lo vivimos todo el tiempo. Es verdad que podemos mejorarlo nosotros en el hospital, sin duda. Pero aunque nos sentemos 2 horas a explicárselo, el paciente te está escuchando y está pensando, si yo lo que quiero es irme de aquí y ya luego hablaré con el médico de familia mío que le voy a contar toda la historia. Y os llegarán así. Dirán, me han dado la alta, pero yo no sé ni lo que tengo que hacer. Os llegarán así, ¿vale? Algunas veces porque es cierto que no le hemos explicado nada y otras veces porque el paciente no ha entendido nada, porque es muy difícil entenderlo, ¿vale? La adherencia es fundamental y esto que os voy a decir a vosotros, en primaria sois fundamentales para conseguir que el paciente tome adecuadamente la medicación. Es uno de los factores clave esa continuidad de la asistencia. El control de los factores de riesgo cardiovascular. Si no tuviéramos más allá de que el paciente sale del hospital y se hace algo más y se hace una continuidad de atención, muchos es que no os llegan a la consulta porque dirían, si estoy muy bien, ¿para qué voy a ir ni siquiera al médico de familia? Y eso lo vemos porque a los 3-4 años, más de uno, vuelve a tener un evento y dices, desde que se dio de alta no ha habido ninguna analítica ni ninguna visita al médico de familia. Es decir, que esta continuidad tenemos que mejorarla todos porque es así, porque el paciente muchas veces no es nada proactivo de buscar atención. Aunque uno lo piense, no, este se irá a su médico, no va a su médico muchos pacientes. Y el que va a veces no hace caso. O sea que realmente la culpa no es del paciente, sino que tengamos que darle un buen enfoque para que lo tengamos bien estructurado. El paciente no tiene ni idea, y muchas veces muchos profesionales no lo tenemos, de cuáles son los aspectos laborales de la enfermedad, de la conducción de vehículos o no, porque estas preguntas los pacientes no las hacen y hacen lo que piensan, ¿no? Dicen, pues trabajar, pues estaré un año sin trabajar porque esto ha sido muy gordo. O otro te dice, yo mañana me voy que tengo una reunión. Esto lo vivimos. O sea, de uno a otro, depende. ¿Depende de quién? Del paciente. Pues no tendremos que ser nosotros los que llevemos las riendas de la situación y le expliquemos, mire, si es bueno para usted que trabaje, ya sé que el trabajo a veces no es fácil, pero si usted está en condiciones, pues habrá que volver a la vida normal. Claro, esto hay que intentarlo. Y al revés, al que está tirado para adelante y al día siguiente quiere irse, decirle, no, mira, hoy no es día para irse a trabajar, tienes que estar unas semanas de baja por varios motivos, para afrontar que esto no ha sido ninguna tontería, que esto te puede volver a pasar. Para empezar a tomar las medicaciones adecuadamente, y ojo, muchos de los factores de riesgo es la forma de vida de uno mismo, hay que cambiarla. Y si no la cambiamos, vamos hacia un camino probablemente muy negativo. Aspectos psicológicos que pasamos mucho de ellos habitualmente y desgraciadamente es uno de los grandes males. Es decir, el paciente no afronta bien su enfermedad, eso hace que no tome la medicación y cae en una serie de patologías que vosotros vivís más que nosotros, ¿no? Y que realmente es realmente peligrosa. Bueno, pues todo esto es lo que hace que tenga una gran justificación lo que se llama rehabilitación cardíaca. Y esto es lo que quiero que quede claro hoy, intentar a ver si todos tenemos claro el concepto de rehabilitación cardíaca, porque es una palabra que a mí desde el principio me ha parecido muy fea, porque la palabra rehabilitación cardíaca aporta algo que no es lo que realmente tenemos que hacer en rehabilitación cardíaca. Lo fundamental en rehabilitación cardíaca es todo eso que he comentado anteriormente. El acercamiento al paciente, el convencer al paciente con una atención muy continuada, muy cercana, de la importancia de las medicaciones, a qué se está enfrentando, el darle poder al paciente para que se dé cuenta de que la enfermedad es suya y no del médico, que a veces uno va al médico para que le diga, estoy bien, no estoy bien, pero realmente lo que está haciendo es a ver qué me dice el médico sobre, no, es tu enfermedad y es tu problema y es un problema que tienes que llevar tú, que el médico está para ayudarte, pero no es el médico el que está para reñirte como si fueras un profesor de escuela. Es decir, esto, nosotros en el programa de rehabilitación intentamos a los pacientes más, evidentemente, como todo, hay gente que acepta más la información, otros pasan y hay otros que, sin embargo, se ven claramente beneficiados y lo ves.
y el paciente se da cuenta de que puede hacer cosas por sí mismo, y efectivamente la enfermedad cardiovascular es una de las que, afortunadamente en medicina, no todo es, si te llega, ya está. No, puedes hacer cosas para prevenirla y evitarlo. Las guías, todas las guías de prevención cardiovascular, insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica, dicen que la rehabilitación cardíaca es una clase 1, recomendación clase 1. Quiere decir que igual que la aspirina, que esto desde luego si va alguien al centro de salud y se ha dejado la aspirina por propia iniciativa, os entran calores de la muerte y dicen, madre mía, que se ha dejado la aspirina, a ver si le va a dar algo. Y sin embargo la rehabilitación cardíaca, pues muchas veces no tenemos esa idea. No pensamos que realmente ayude tanto al paciente. Y la segunda parte, que eso es yo lo que quiero que quede muy claro en este contexto, porque creo que es fundamental en un día como hoy. La rehabilitación cardíaca no es una rehabilitación cardíaca hospitalaria. Este es el gran error. Y este es el gran concepto que tenemos. Hasta ahora, hace 10 años, probablemente si hiciéramos una encuesta, nadie sabe lo que es rehabilitación cardíaca. Ahora suena rehabilitación cardíaca, pero no lo sabemos muy claro. Vamos a ser todos conscientes de las limitaciones. No lo tenemos muy claro. Y si lo tenemos claro, es una cosa que hacen en el hospital. Pues error. Error. Es decir, el hospital se supone que deberíamos llevar a los pacientes de muy alto riesgo. ¿Quiénes son los pacientes de muy alto riesgo? Los que hacen arritmias motivadas por la cardiopatía isquémica. Obviamente, tiene que estar en un entorno hospitalario, porque si no, puede haber una parada y esto no es el sitio para hacerlo. Es decir, monitorización, paciente con arritmias, lo estamos vigilando. Paciente con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección muy reducida. Ese paciente lo subes en la cinta en el centro de salud y al final vais a tener muchas complicaciones. Ese paciente tiene que estar en un entorno hospitalario. Pero, ¿y ese paciente que ha tenido un evento cardiovascular, le han puesto un stent en la derecha, en la DA, y se ha quedado absolutamente normal, con una fracción de eyección normal, todo normal? ¿Ese paciente necesita rehabilitación cardíaca? Sí, necesita rehabilitación cardíaca. A lo mejor, si es un paciente joven que corre maratones o corre media maratones, no es que digas, no, hay que enseñarle a hacer ejercicio. A ver, este paciente en concreto, a lo mejor su ejercicio, no hace falta que le expliquemos más. Lo que hay que decirle, frena. Vamos a educar un poquito y hacerlo progresivamente todo lo que es el ejercicio. Pero, ¿y la adherencia a la medicación? ¿Y la importancia de lo que le ha pasado? ¿Y el entendimiento de su enfermedad y que él sea capaz de saber que esto le puede repetir? Que es que a algunos les hacen la pregunta y te dicen, ah, ¿pero me puede volver a dar? Y dices, ¿pero en qué mundo vivimos? Hombre, es que el paciente no lo sabe. No lo sabe. O sea, esta es la realidad. Hombre, algunos te dicen que no sabía que tienen que dejar de fumar. Bueno, esto parece ya un poco más, ¿no? Que es por interés, ¿no? Pero es verdad. O sea, algunos te lo dicen en la consulta, ah, pero es que el tabaco, y dices, me fastidia, que sale por todos lados. Pero que te digan lo de esto me puede volver a dar, y dices, ¿de verdad que me puede volver a dar? Pues sí, claro que te puede volver a dar. Y tiene más probabilidad que una persona que no lo ha tenido. Pero eso no quiere decir que uno no pueda hacer cosas para prevenirlo y alejarse de esas posibilidades, ¿no? O sea, esto es la rehabilitación cardíaca realmente. En la sección de la Española de Cardiología hicimos un registro que se llama Reureka, y en el que hemos comprobado que, fijaos, que la rehabilitación cardíaca es desde 1960 y tantos, cuando nació, porque la Organización Mundial de la Salud recomendó este tipo de programas. Programas multidisciplinares, que esto tampoco lo había dicho, pero que recordéis que es un programa multidisciplinar, que no es un cardiólogo que da nada, sino hay enfermería, que es la más importante del programa, probablemente, en la rehabilitación cardíaca. Fisioterapia, que da el apoyo a nivel del ejercicio, los médicos de familia, que son probablemente el coordinador fundamental, y de ahí que os vuelva a trasladar la importancia de que os impliquéis y veáis la importancia de este tipo de programas en los centros de salud, para hacer programas desde el centro de salud, que pueda haber una coordinación con el cardiólogo del hospital, pero el cardiólogo del hospital no va a estar en el centro de salud y no va a estar en cada uno de los 12 centros de salud de la zona. Lo que hay que hacer es que haya una comunicación y, efectivamente, si en vuestro centro de salud un paciente no va en buenas condiciones, se deriva al programa hospitalario o se deriva al cardiólogo para su atención. Pero España, fijaos, que la rehabilitación cardíaca sigue teniendo lagunas importantísimas. Es decir, hay zonas de España, aunque esto ha mejorado un poquito, pero hay zonas de España que son un desierto de rehabilitación cardíaca. Es decir, que cuando a un paciente le da un infarto de miocardio, ten por seguro que no se le puede derivar porque es que no existe rehabilitación cardíaca, ¿vale? Hay otras zonas que, sin embargo, sí tienen muchos más centros, como es en Cataluña, o en el País Vasco, o en la Comunidad Valenciana. O sea, tenemos la fortuna de tener centros. Ahora bien, no profundicemos. Si profundizamos y decimos, ¿y qué cantidad de medios tienen? Pues los de andar por casa. O sea, se hace lo que se puede, ¿vale? Lo digo porque a veces cuando uno va a los centros de salud y dicen, es que yo para montar una unidad de rehabilitación cardíaca en el centro de salud necesito, y le dices, pues para de contar.
porque ya sabéis cómo funciona esto, lo que hay que hacer es cambiar, reorganizarse el centro de salud y decir, esto, no, esto interesa al paciente, porque al fin y al cabo esto es objetivo de paciente, esto interesa a los pacientes, sí, pues tendremos que reestructurarnos de la forma que sea para hacer una atención más adecuada para este tipo de pacientes. Esa es la forma de actuar, porque si lo que queremos es 10 bicicletas, 2 recintos y una sala de sesiones, pues nos vamos a quedar esperando a la próxima, al próximo siglo. ¿Qué se trata en los programas de rehabilitación cardíaca? Síndromes coronarios agudos que pasan a ser cardiopatías isquémicas estables, porque realmente en el programa de rehabilitación cardíaca no entra ningún síndrome coronario agudo. Es una contraindicación. Entra después de haberlo tenido. Pero es una contraindicación en la fase aguda, evidentemente. Cuando ha tenido el síndrome coronario agudo, se ha estabilizado, es el momento de iniciar lo antes posible y sin demoras. O sea, si puede ser desde el primer día, mejor. Y si es la semana siguiente en el centro de salud, mejor. Si lo dejamos 3 o 4 meses, el paciente hace su vida. Y ya le dices, venga usted a un programa que le voy a dar unas sesiones. Y dices, pues yo no tengo tiempo para estas cosas. Ahora me van a dar a mí una formación. Bueno, pues ese paciente lo tenemos perdido. Si lo cogemos justo cuando ha tenido el problema, más vulnerable el paciente y más abierto a las posibilidades dentro de cada paciente, pues no lo vamos a tener. La insuficiencia cardíaca es fundamental, pero fijaos, un 6%. La guía de insuficiencia cardíaca lo da como uno de los tratamientos fundamentales. Probablemente es más importante en insuficiencia cardíaca la rehabilitación cardíaca que en cardiopatía isquémica. Pero es verdad, y esto lo sabéis vosotros también, que la insuficiencia cardíaca es mucho más compleja el manejo del paciente porque no es un paciente tan estable. Es un paciente que cuando va a hacer ejercicio lo va a limitar. Y la limitación le hace que tengamos que estar mucho más encima de él. La posibilidad de arritmias es mucho más alta. El cardiopata isquémico estable está bien. O sea, la mayoría de los pacientes están bien. No tienen ningún tipo de problema. La estructura. El personal básico de un programa de rehabilitación cardíaca sería fundamentalmente el cardiólogo, la enfermera y la fisioterapeuta. Esto es lo fundamental. Puede haber psicólogo, trabajador social, médico rehabilitador, nutricionista. Puede haber todo lo que queráis. Y realmente es que en el programa de rehabilitación, cada vez que se acerca alguien y me dice yo podría... Adelante. No vas a cobrar más, pero si quieres hacerlo, adelante. Es que me gustaría dar sesiones, adelante. Aquí lo que hay que hacer es intentar buscar gente que tenga ganas de hacer ese tipo de actividades, motivado, y organizarlo, o sea, coordinarlo para que forme parte de la plantilla del seguimiento. En nuestro hospital, pues el neumólogo que se encarga de la unidad de tabaquismo me dijo, yo sí me gustaría sesión formativa del tabaco y además acercamiento a los pacientes que necesiten eso para verlos antes. El psicólogo, mira, yo ahí puedo dar la charla y además luego hacer un grupo especial si veo que hay algún paciente, adelante. Es decir, todo eso es lo que en los centros de salud se puede hacer con los medios de cada uno, que evidentemente ya sé que en cada sitio pues tenemos nuestras deficiencias. Para cambiar estilos de vida, mejorar la educación, control de factores de riesgo, actuación psicosocial, tratamiento cardioprotector y manejo de todas las medicaciones a largo plazo, porque lo que interesa es que el paciente siga tomando la medicación que sabemos que es beneficiosa. La estructura puede pasar por alto riesgo, que ya he dicho que eso es hospitalario, pero es que el 80% por lo menos de los pacientes que damos de alta del hospital son de bajo riesgo. ¿Qué te decimos por bajo riesgo? Pues por bajo riesgo, lo veréis en esta diapositiva, bajo riesgo lo que tenemos es que en una prueba de esfuerzo haga más de 7 METs. No es nada del otro mundo. O sea, no es nada del otro mundo. Es 6 minutos, 7 minutos en una cinta caminando con una cuesta y que pueda hacerlo. Claro, si a los 2 minutos está ahogado y no puede más, probablemente ese paciente no es para estar en un programa de un centro de salud porque habrá que ver por qué tiene esa gran fatigabilidad. Que la fuerza del ventrículo sea normal, que tenga una fracción de eyección conservada, que no tenga arritmias, que no tenga isquemia residual en la prueba de esfuerzo que se les hace a todos, que no tenga una hipertensión pulmonar moderada severa. Lo de depresión y ansiedad, si no está tratado y está inestable, evidentemente en un programa de rehabilitación cardíaca eso sí que se sabe. Si el paciente está en una fase de depresión aguda en la que el paciente tiene una depresión mayor, hay que tratar la depresión antes de meterlo al programa. No sirve para nada estar en un programa cuando un paciente está inestable psicológicamente. Otra cosa diferente es un paciente que tiene depresión y que está tratado y tiene su clínica. Pues bueno, eso hay que llevarlo, son más complejos, pero evidentemente también son más necesario ayudarles, ¿vale? Pero el que está en una fase aguda de su depresión, pues hay que tratarlo al psiquiatra, hay que cuidarlo y cuando esté mejor, entonces empezar el programa de rehabilitación cardíaca. De ahí ese punto que dice que no tenga depresión, ansiedad. Y criterios de fragilidad, evidentemente, al paciente con mucho deterioro, pues el centro donde debería hacerse es en el centro hospitalario. ¿Cómo puedo empezar? Pensando en que desde el centro de salud quiera hacerse este tipo de cosas. Pues contando con enfermería, que tenéis. Fisioterapia,
que tenéis de alguna manera u otra, aunque sea las listas de espera y demás. Consulta médica, a esto nos dedicamos. Sesiones formativas, es cuestión de organizarse. Ya sé que esto no es fácil porque al final dice, pues si yo no puedo, bueno, nadie puede, pero si uno quiere, pues algo se puede sacar. Y de ejercicio. A veces dice uno, bueno, pero es que yo no puedo dedicarle para hacer, bueno, pues todo lo que se pueda hacer, si acaban siendo sesiones formativas, ya hemos dado un paso. Si acaba siendo simplemente una consulta específica de centro de salud para coger ese tipo de pacientes para tener un, pues ya hemos dado un paso. Si hay una coordinación mejorada, pasos. Es decir, pequeños pasitos también hacen una unidad o hacen un funcionamiento adecuado. No es todo decir, espérate que me lo pongan todo con luces y acción, ¿no? O sea, hay que empezar a funcionar. Nosotros lo que sería la sección de riesgo vascular, vamos a intentar fomentar durante estos dos próximos años el acercarnos mucho más a atención primaria. Creo que es fundamental, como unidad de rehabilitación cardíaca que yo coordino en Alicante, es fundamental que tengamos muchísimo más acercamiento a atención primaria. Y esto es una realidad que estamos haciendo desde hace mucho tiempo y que todavía está en fases muy iniciales a pesar de los esfuerzos de los dos lados. Pero hay que seguir luchando para conseguir que haya una gran coordinación y las demoras de reducirlas al mínimo, que evidentemente, ya digo, en cardiología somos los que tenemos más demora en este contexto, pero tendremos que cambiar para mejorarlo. En resumen, y para terminar un poco esta parte, la rehabilitación cardíaca hospitalaria y desde el centro de salud, no lo olvidéis que no es rehabilitación cardíaca del hospital, es indispensable. Hay que mejorar al paciente, hay que mejorar su situación física, pero no solo física, también psicológica, empoderarle y mejorar la adherencia terapéutica. Es un caos lo de la adherencia. Yo estoy seguro que vosotros lo veis en el centro de salud, pero a veces, claro, la estatina la vemos enseguida. Es un colesterol en la analítica y dice, ¿180? ¿Se toma la pastilla? Que sí. Y cuando le haces la tercera pregunta te dice, mire, doctora, la dejé, es verdad. Porque te ha cogido confianza, porque si no te sigue diciendo que no. Pues imaginaos el ramipril, imaginaos el adiro, que no lo vemos. O sea, que si dice que sí se lo toma, pues bien. Pero si la saca, bueno, puede sacar, la caja se puede sacar, ¿no? O sea, que hay veces que fuera de las cosas que uno piensa que controla, los pacientes olvidan más de lo que van a decir, porque es como cuando uno va al examen y dice, no, sí que he estudiado. Pues a lo mejor no ha estudiado, pero a ver si hay suerte y lo saca. Pues el paciente va a vosotros como si fuera a confesarse. Entonces, si le decís, ¿se ha tomado bien las pastillas? Te dice, sí. ¿Es verdad? ¿No? O sea, no te va a decir, no me he tomado nada. Bueno, porque sabe que viene paquete, ¿no? Vale, y finalmente, los médicos de familia pueden y deben liderar este tipo de programas. Liderar no quiere decir estar en una isla desierta en la que os dedicáis vosotros en exclusiva a esto, sino que haya una gran coordinación con el cardiólogo del hospital. Pero vosotros podéis llevarlo, vosotros debéis llevarlo, y lo estáis haciendo de una manera u otra, porque sin saberlo, estáis haciendo una consulta a pacientes así. Y lo vais llevando y se llevan. Mejor, peor, como uno puede, pero a lo mejor coordinando funciona mejor y se hace mejor esas características. Para terminar, una serie de preguntitas para a ver si nos han quedado bien las cosas claras. Un dolor torácico típico. Desde hace menos de 15 días, cada vez a más corta distancia y hoy incluso en reposo. Tenéis un electrocardiograma y unas troponinas que vienen de urgencia, porque fue urgencia, y fue negativa. ¿Esto cómo se considera? ¿Este es un estable? No, este paciente no es un paciente estable. Este es un paciente que tendría una angina inestable y, por tanto, como angina inestable es un síndrome coronario agudo. Si tenéis este tipo de paciente, con las troponinas sé que no las vais a tener, pero si tienes un electrocardiograma normal, pero tiene 15 días un dolor progresivo cada vez a más, a urgencias. No hay ni que esperar a hojas de consulta, ni cabrearnos porque el cardiólogo tiene 3 meses de lista de espera. Este paciente hay que mandarlo a urgencias. Dolor siempre a la misma distancia, en los últimos 10 días. No presente previamente. ECG y troponinas negativas. Ya digo, las troponinas, vosotros a lo mejor no tenéis ni eso. Siempre a la misma distancia, pero en los últimos 10 días. ¿Esto es estable? No. Pues por lo mismo, ¿vale? Estamos hablando de lo mismo, una angina inestable. Ya digo, a veces nos engaña porque el paciente además no tiene preocupación. Te va a decir, mira, es un dolorcito que tengo, pero como está hablando contigo y no tiene dolor, ahora, pues muchas veces va con una sonrisa y esa sonrisa nos abarca ahí diciendo, pues esto no es nada, no, sí, cuidado. Dolor anginoso con el esfuerzo, ergometría positiva, clínica y eléctricamente precoz.
pero con coronarias normales. Esto es lo que diríamos la angina microvascular, ¿vale? Estos son pacientes muy complejos. ¿En qué sentido? Porque la ergometría lo que nos está diciendo es que efectivamente hay signos de isquemia. El dolor, si realmente es anginoso y hay signos de isquemia, no tenemos nada para decir que eso no sea una angina de pecho. Lo que sabemos es que son pacientes que habitualmente tienen mejor pronóstico, pero suelen ser muy sintomáticos. Lo que pasa es que al final las ergometrías también tienen falsos positivos. Entonces, en ese cajón hay pacientes que tienen falsos positivos y hay pacientes que lo que tienen son angina microvascular de verdad. Y muchos de estos pacientes son los que van a ir a vuestra consulta constantemente diciendo tengo dolor y tengo que volver a ver al cardiólogo. Es difícil. Probablemente aquí, más que derivar, más que hacer, teniendo ese escoterismo, es muy buena comunicación con el cardiólogo. Es decir, vosotros tenéis que decir, ha vuelto otra vez, tiene esto, ¿qué hacemos? Porque este es el paciente que tenemos que llevar, porque a veces sí que deja oculto dentro de esa sensación que hay alguna complicación en el futuro y que por tanto hay que llevarlo bien. Otros son pacientes que a lo mejor tienen unas características más psicológicas que mejorando en ese perfil mejoran clínicamente, pero yo creo que aquí la comunicación es, si cabe, fundamental. Y para terminar, dolor de 30 minutos de duración atípico en paciente varón de 80 años con troponinas elevadas y ECG normal. Pues este sería el claro síndrome craneal agudo infarto porque tiene elevación de troponinas sin elevación del ST porque no sería ese el contexto. Dos casos clínicos y paso a mi compañera. Varón de 48 años, este sí que quiero, a ver si podemos hacerlo en común. Fumador activo, con hipercolesterolemia no tratada, con muy buena clase funcional. Autónomo, con alta carga de estrés y agenda ocupada. Todo, hay muchos. Deportista habitual, presentó un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, que precisó de cateterismo y angioplastia más stent a la coronaria derecha. El resto del árbol coronario normal, la ecocardio es con fracción de eyección normal, asintomático a la alta con clase funcional buena. Este paciente, ¿cuáles las estrategias sería la más eficiente en este paciente con alta probabilidad? A. Seguimiento dentro de un programa de rehabilitación cardíaca hospitalario y luego derivar para seguimiento por el médico de familia al año, aunque mantendrá revisiones anuales cardiológicas. B. Seguimiento dentro de un programa de prevención y o rehabilitación cardíaca en su centro de salud y solo remitir al cardiólogo en caso de cambios clínicos o ajustes que requeráis en base a vuestro seguimiento. C. Seguimiento por cardiólogo obligatorio durante los primeros meses y posteriormente control anual por cardiología. Control solo por otros motivos por médico de familia. D. Seguimiento únicamente por médico de familia por medio de consultas ordinarias habituales o citaciones temporales programadas. ¿Quién vota A? ¿Quién vota B? Bueno, por lo menos me ha servido, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos? C, D, ¿no? ¿Qué es lo que se hace habitualmente? Si lo ideal que sería, ¿este paciente pensáis que tiene un riesgo inminente de tener complicaciones? No. ¿Tiene un riesgo futuro de tener complicaciones? Muchas, si no cambia sus factores de riesgo. Ojo, de ahí que este paciente no es un paciente que diga, no, si está estupendo, si este que se vaya a su casa y cuando tenga otra cosa, que será dentro de 5 años, después de ir a un congreso, una reunión importantísima que tenía, que la ha llevado 4 años, a los 5 años viene con otro síndrome coronario agudo, ¿vale? Y dices, ¿cuándo se hizo la última analítica? Cuando salí del hospital, porque no va a ir a veros, casi seguro, ¿vale? Entonces, este paciente es el que hay que capturar y a ser posible desde el centro de salud, no en el hospital, no hay necesidades en el hospital, y el centro de salud decirle, ven aquí, que te voy a explicar lo que ha pasado y qué es lo que tenemos que hacer. Si conseguís a este paciente, que no es fácil, convencerlo de ello y acaba cambiando los factores de riesgo, habéis hecho mucho más, probablemente, que lo que puede hacer un cateterismo en el futuro. Es decir, que es mucho más, porque si nos prevenimos el siguiente episodio, será mucho mejor. Y el último caso, 64 años, varón, fumador activo, con hipercolesterolemia no tratada, con mala clase funcional, autónomo, con alta carga de estrés y agenda ocupada, presentó síndrome coronario agudo sin elevación del sitio que precisó de cateterismo y angioplastia coronaria multivaso coronario, revascularizado parcialmente, con fracción de eyección moderadamente deprimida, asintomático al alta, con clase funcional 2, porque también tiene insuficiencia cardíaca en ese contexto clínico. Estrategia A. Seguimiento dentro del programa de rehabilitación cardíaca hospitalario y luego derivar para el médico de familia al año, aunque mantendría revisiones periódicas anuales. Seguimiento dentro del programa en su centro de salud, como decíamos anteriormente. Seguimiento obligatorio por cardiólogo durante los primeros meses y luego control anual por cardiología. Médico de familia solamente por si acaso en otras situaciones.
Y en D, seguimiento únicamente por médico de familia por medio de consultas ordinarias. Las mismas respuestas. ¿Quién votaría A? Vale. ¿Quién votaría B? C. D. E. F. No. Efectivamente, este paciente sí debe estar en el hospital. Pero debe estar en el hospital para hacer su programa de rehabilitación cardíaca durante los 3 primeros meses porque tiene alto riesgo de inestabilidad. Es decir, una fracción de eyección deprimida está con insulina cardíaca. Como lo hagamos, lo tratemos como diciendo, si ya la han tratado, bueno, la han tratado, pero tiene secuelas y tiene una afectación que hay que vigilar muy bien y monitorizado. Por tanto, este paciente sí tiene que estar en el hospital, eso no quiere decir que lo veáis vosotros, pero tiene que estar en el hospital y luego ya cuando se haya estabilizado se hace una coordinación con primaria para el seguimiento. Probablemente en este contexto sí que consideramos que es mejor que todos los años haya una valoración cardiológica, porque aquí no es un control de factores de riesgo al uso, factor de riesgo y unas secuelas que tenemos que vigilar. Y la pregunta que lanzo para mi compañera es, ¿qué seguimiento plantean los médicos de familia en un paciente con cardiopatía isquémica? Pues nada, Natividad nos lo cuenta. Buenas tardes. Después de esta exposición, como veréis, queda poco por decir. Entonces, quizá yo lo que me planteé es... que atención primaria, somos los mayores responsables en prevención primaria, está en los factores de riesgo cardiovascular, lo tenemos todos muy claro, pero ¿qué pasa en prevención secundaria? ¿Qué papel tenemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Es tan diferente? Muchas de estas preguntas ya nos las ha contestado el doctor Arrarte. Yo me estuve enterando un poquito de cómo llevaban la rehabilitación cardíaca en el Hospital de Alicante. ¡Hala! Que no se me ve. Soy pequeña. Entonces, verdaderamente, lo tienen muy bien montado porque hacen una sesión educativa, lo que nosotros llamamos educación grupal y que en muchos centros de salud también llevamos a cabo, pero ellos lo hacen de forma semanal. Tratan 10 temas diferentes, casi todos relacionados con los factores de riesgo cardiovascular, tanto primaria como secundaria. El ejercicio, la dieta cardiosaludable, la arteriosclerosis, la hipertensión, claudicación intermitente, los aspectos psicológicos de la enfermedad cardiovascular, la cardiopatía isquémica, trabajos, viajes, conducción, la adherencia a la medicación, la disfunción sexual, el tabaco y otras drogas y el colesterol. Es muy completo. Cada uno de estos temas lo dan o bien el servicio de rehabilitación, una fisioterapeuta, o bien una enfermera de cardiología, o bien residentes de cardiología, una psicóloga, influye mucho. ¿Esto lo podemos llevar a cabo en el centro de salud? Yo tengo mis dudas, pero ¿nos podemos acercar? ¿Podemos hacer algo más de lo que estamos haciendo? Lo primero que me planteé es, ¿qué era rehabilitación cardíaca? Yo verdaderamente lo oí cuando empecé a preparar este y dije, bueno, vamos a ver, vamos a buscar una de las principales definiciones que hay. Y entonces nos dicen que son, en un paciente tras un síndrome coronario agudo, todas las intervenciones necesarias para asegurar las mejores condiciones físicas, psicológicas y sociales para que este paciente pueda reintegrarse a su vida normal, a la sociedad. Y que además tenemos que ayudarle a revertir o a evitar la progresión de su enfermedad. Ahí es nada. Si de verdad queremos conseguir eso, toda ayuda es poca. A eso no se puede dedicar solo en el hospital, ni solo nosotros, ni solo una enfermera, ni solo un especialista. A eso nos tenemos que dedicar todos. ¿Qué nos recomiendan en los programas de rehabilitación cardíaca? Verdaderamente repetir lo que le había dicho, pero... ¿veis mucha diferencia con la prevención del riesgo cardiovascular? No la hay. Quizá el que aquí nos dicen consejos psicosociales y laborales a la hora de que se integren y que veamos los problemas que pueden tener estos pacientes para hacerlos que cambien su forma de comer, su forma de hacer ejercicio, que es muy importante, o el tratamiento agresivo de los factores de riesgo cardiovascular,
con el uso de todos los fármacos que tenemos con eficacia demostrada en prevención secundaria. Bueno, pues ahí también nosotros tendremos mucho que decir. Entonces, verdaderamente, las recomendaciones sobre rehabilitación cardíaca está claro que es una rehabilitación hospitalaria y extrahospitalaria. Que todos los profesionales sanitarios de estamentos, o sea, enfermería, psicólogos, fisioterapeutas y especialidades, somos responsables para ayudar a estos pacientes. Es importante identificar precozmente los problemas y las barreras que puedan existir para la intervención de los estilos de vida. Eso los que mejor lo sabemos somos nosotros. En el hospital, cuando van, ni conocen a su familia, ni conocen al paciente, ni conocen nada de su entorno. Los que mejor lo sabemos somos nosotros. Y el organizar y elaborar estrategias de larga duración para que los beneficios obtenidos persistan a largo plazo también es nuestro. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, pues ahí es un poco más difícil, pero si tenemos claro que esto es nuestro, quizá podemos intentar, o entre todos se nos pueden ocurrir, como las llamadas, como las visitas que hacen enfermería, como un montón de cosas que quizás sí que podríamos mejorar. Estamos hablando de pacientes de muy, muy alto riesgo cardiovascular, no pacientes de alto riesgo cardiovascular. Y todas las guías, lo que nos aconsejan de los objetivos que tenemos que conseguir y cómo lo tenemos que conseguir, pues son exactamente igual como lo que nos estaban diciendo que teníamos que hacer en rehabilitación cardiovascular. Bueno, pues sí, nos están pidiendo lo mismo que tenemos que hacer. Dentro de esto voy a hacer un paseo sobre todos los factores de riesgo cardiovascular, qué objetivos nos indican las nuevas guías y qué podríamos hacer o qué tendríamos que tener. Por supuesto, siempre es lograr y mantener el peso ideal, que es un índice de masa corporal entre 20 y 25. Para eso, ¿qué tenemos? Lo de la clase a nivel de evidencia, como está puesto, yo creo que lo podéis leer, no hace falta que yo lo diga. Pero, ¿qué tenemos para eso? Tenemos una dieta cardiosaludable y tenemos un ejercicio. Tenemos la combinación de las dos y tendremos que dar una serie de información al paciente para que lo entienda e intentar ayudarlo. Si aconsejamos un déficit calórico muy estricto, lo que conseguimos es disminuir su gasto calórico. No conseguiríamos nada. Algunas guías lo que dicen es disminuir el déficit calórico en 500 kilocalorías días sobre necesidades calculadas. Ahora, sobre necesidades calculadas, ¿cómo calculamos esas necesidades del paciente? ¿Lo hacemos en primaria? ¿Lo hacen en especializada? Yo creo que solo los que tienen dietistas o los que van a un sitio determinado calculan eso. Hay incluso pesos que te compras en casa que te lo calcula. Pero verdaderamente nosotros, yo he sacado dos guías de las más comunes, el gasto energético, la estimación del gasto energético basal según la ecuación de la FAO-OMS y después la ecuación de Harrison-Benedict. Son muy por el estilo, pero ¿esto tenemos que tenerlo en un papel aparte dentro del cajón de nuestra mesa? ¿O para utilizarlo, los que quisiéramos utilizarlo, deberíamos de tenerlo en la herramienta que utilizamos todos los días? Verdaderamente, esto, aunque sea sencillo utilizarlo, o aunque algunos quisieran utilizarlo, enfermería o demás, mientras no nos pongan las herramientas donde en el sistema que trabajamos todos los días, nosotros en Abucasis o incluso en Orión, que pudiéramos mirar, pero verdaderamente yo no he encontrado nada de todo esto. Nos es imposible. Pero podemos intentarlo porque hay cosas que tampoco las tenemos y si estamos muy motivados lo que hacemos es sacar el papelito y hacerlo. Luego nos metemos en la dieta. ¿Cómo les decimos a los pacientes qué dieta utilizar? ¿Sirven todas las dietas en prevención cardiovascular? Hasta hace unos años había algunas guías que nos decían que la dieta baja en grasas saturadas e insaturadas era buena.
hasta que se vio que todos los ensayos realizados con estas dietas no demostraron que se redujera el riesgo cardiovascular. Eran buenas para adelgazar, eran buenas para otras cosas, pero no se redujo. Sin embargo, la dieta mediterránea verdaderamente sí que tiene un alto nivel de evidencia científica. Hay unos metaanálisis que evidenciaban que el incremento en 2 puntos a la adherencia de la dieta mediterránea se asociaba con una reducción significativa de la mortalidad total, de la mortalidad cardiovascular y de enfermedades degenerativas. Está también el estudio Lyon, que estaba hecho en prevención secundaria, que tenía pocos pacientes, pero estaba hecho en prevención secundaria y que ya demuestra que hay una reducción de reinfartos y de muertes coronarias solo utilizando la dieta mediterránea. Y, por supuesto, todos conocemos el estudio PREDIMED, que aunque está hecho en prevención primaria, son en pacientes con alto riesgo cardiovascular y yo creo que tenemos que tenerlo en cuenta. Aquí lo que se vio es que compararon una dieta baja en grasas con una dieta mediterránea clásica, a la que añadieron aceite de oliva 40 gramos o frutos secos, y se vio que había una reducción de muerte por caso cardiovascular, de infarto o de accidente cerebrovascular. Esto yo creo que nos revolucionó a todos, que hicimos otra vez que volviéramos a decir que la dieta mediterránea para todos, sacar y desempolvar viejos pirámides. Pero verdaderamente yo aquí lo que quiero plantear es, ¿cómo le decimos esto a nuestros pacientes? ¿Cómo se lo transmitimos? Se vio además que esto reducía la tensión, mejoraba el perfil lipídico, reducía los marcadores de inflamación relacionados con la arteriosclerosis y, por lo tanto, con todo esto, tenía una reducción de la incidencia del síndrome metabólico. Mejor no podría ser. Pero, ¿le damos a los pacientes algo así? ¿Lo entenderían? Yo no sé vosotros en vuestra zona con quién trabajáis. En la zona en la que yo trabajo, cada vez tenemos más pacientes de diferentes nacionalidades, diferentes etnias, diferentes religiones, diferentes costumbres alimentarias. ¿Cómo les hacemos, cómo les damos a estos pacientes qué es lo mejor para ellos? En Abukasi solo tenemos dieta 1500, dieta 1800, dieta incluso con ya platos preparados. ¿Vosotros pensáis que lo hacen? ¿Que eso es efectivo? ¿O soy yo la única que pienso que le estoy dando el papel y conforme salen no van a hacer absolutamente nada? Yo creo que tenemos que encontrar, y ahí entre en la Sociedad de Cardiología, tenemos que darles, primero, explicarles el beneficio que tiene la dieta mediterránea, que ellos entienden, y eso sí que podemos hacerlo. Podemos explicárselo, pero después tenemos que darle ideas claras y, si podemos, visuales, como esto. Aunque no sepan leer la parte de la derecha, entienden perfectamente una pirámide y qué tienen que comer y qué tienen que hacer. A partir de ahí, y por supuesto, el plato, esto a mí me ha recordado mucho a lo que se utiliza en diabetes para aprender, para enseñarle a un paciente cómo tiene que distribuir la comida y cómo lo tiene que hacer. Y me parece que esto puede ser un arma muy buena para que nuestros pacientes entiendan cómo tienen que distribuir su comida, la comida que ellos toman en casa todos los días. Por supuesto, si conseguimos que enfermería haga una educación grupal para explicarlo y conseguimos que vayan grupos de pacientes, pues sería muchísimo mejor. El ejercicio físico. El doctor Arrarte ha explicado que para eso es necesario, sobre todo cuando estamos hablando de cardiopatía isquémica, que sería necesario un fisioterapeuta y que todos los centros de salud tenemos un fisioterapeuta, aunque tienen demora. No todos los centros de salud tenemos fisioterapeuta. El mío no lo tiene. Yo tengo que derivar a mis pacientes al hospital, pero los otros centros muchas veces son 2 centros los que trabajan con un mismo fisioterapeuta. Pero de todas formas, a pesar de todo esto, yo creo que algo sí tendríamos que hacer. Por supuesto, en los pacientes en los que
no hay una cardiopatía isquémica, siempre se tiene que intentar reducir el sedentarismo, hacer todos los días un estilo de vida cardiosaludable, y eso es estupendo para todos. Pero lo que sí que se ha demostrado es que añadir a todo esto un ejercicio aeróbico de 75 minutos de intensidad alta o de 150 minutos de intensidad moderada, asociándolo o mezclándolo con ejercicios de fuerza 2 o 3 días a la semana, mejora muchísimo más el beneficio que pueden obtener los pacientes con cardiopatía isquémica. Pero estos pacientes tienen que saber que tienen una cardiopatía isquémica estable y una ergometría negativa y que pueden realizar todos estos ejercicios. Yo pienso que en estos casos hay que contar con un fisioterapeuta que individualice el entrenamiento y que se lo diga en intensidad, duración y frecuencia. Lo que hacen en rehabilitación cardíaca del hospital es entregarles este papelito. Esto lo hace una fisioterapeuta de la que está, verdaderamente les hace una primera revisión. Esto lo hacen después de que ya tenga la ergometría negativa, después de que vayan a todas las charlas. Estas las charlas, ellos lo tienen muy bien montado porque es una vez a la semana y verdaderamente el paciente, independientemente de cuándo tenga el infarto, se va sumando a esas charlas. Y cuando pasa un mes, está estable y ergometría negativa, la pasan al ejercicio, le hace un estudio de qué ejercicio hace y lo individualiza. ¿Podríamos hacer esto en primaria? Yo lo veo muy difícil, lo veo dificilísimo, pero ¿podríamos hacer algo más de lo que hacemos? Yo creo que sí. Yo creo que no tendríamos que decir que solo es de ellos y que no podemos hacer nada. Tenemos una cosa muy importante, que es los beneficios de los programas de actividad física se pierden a los 1 o 3 meses de dejar de hacerlos. Y ahí sí que podemos hacerlo. El seguimiento, el preguntarle cada vez que vengan por alguna cosa, ¿sigue usted haciendo ejercicio? ¿Se ha dejado lo del gimnasio? Va a hacer una serie de cosas y debemos crear estrategias a largo plazo para fomentar la adherencia. La adherencia no es solo a tomar la medicación, es también a los cambios de hábito de vida saludable. El tabaco, bueno, pues ahí sí que verdaderamente el tabaco, ya el objetivo es abstinencia total. Y también se ha dicho que tenemos que evitar el inhalar el humo del tabaco de los pacientes que fuman. O sea, nosotros no tenemos por qué ser fumadores pasivos y hay que evitarlo. Ahí la OMS sí que dijo que dejar de fumar era la medida aislada más importante de prevención primaria o secundaria de enfermedad cardiovascular. Es la causa de muerte evitable más importante de todos los factores que tenemos de riesgo. En el estudio McPower lo que se vio es que hay una progresión de la mortalidad por tabaco y sobre todo en los países en desarrollo, y que la causa principal era la cardiopatía isquémica. Está claro que 1/3 de los pacientes con síndrome coronario agudo dejan de fumar ellos solos, simplemente por el susto que tienen. Pero la prevalencia de fumadores en los pacientes en síndrome coronario agudo es muy alta, es del 30 al 40%. La tasa de abandono es alta, pero el 20% al año están fumando. Si utilizamos el consejo estándar, se consigue un porcentaje más alto del 1 o el 2%. Pero, esto me lo voy a pasar, pero si utilizamos un consejo con una medicación añadida, un consejo individualizado con una medicación añadida y con un seguimiento, se consigue hasta el 26-27% más. ¿Qué nos propone la OMS a todo el país para llevar a cabo el que se deje el abandono del hábito tabaco? Vigilar el consumo de tabaco y políticas de prevención, eso deberían de hacerlo todo el mundo. Proteger a las personas del humo del tabaco, prohibiendo el consumo en espacios públicos cerrados, lugares de trabajo y transporte. Eso en España está activo, pero ¿se lleva a cabo? ¿Se lleva a cabo en vuestros centros de salud? ¿Se lleva a cabo en todos los sitios? Yo creo que aquí tendríamos que fomentar lo importante que es, incluso entre nosotros mismos, ¿eh? Pero bueno, es una cosa que nos puede ayudar. Hay que ofrecer ayuda para abandonar el hábito tabáquico.
Hay que advertir de los peligros del tabaco, con un empaquetado neutro, con las fotos monstruosas, pero verdaderamente se ha visto que sí que ayuda, pero no es suficiente. Hay que prohibir la publicidad y la promoción del patrocinio del tabaco y hay que aumentar los impuestos de tabaco. Estas dos últimas no lo han hecho en casi ningún país. Sin embargo, se ha visto que en los países en que ha disminuido la prohibición de la publicidad disminuyen un 9% el consumo del tabaco. Y en los que han aumentado los impuestos ha disminuido también el consumo de tabaco, pero eso no está en nuestras manos, de todas maneras lo podemos hacer. Y disminuyó también el ingreso por infartos cuando se puso la ley antitabaco en 2006 y en 2011. ¿Qué nos propone el Plan MAPOWER de la OMS? Fortalecer el sistema sanitario en el ámbito de atención primaria para facilitar asesoramiento sobre el abandono del hábito tabáquico. Establecer líneas telefónicas gratuitas para ayudar al abandono del tabaco. Y el tratamiento farmacológico de fácil acceso y bajo costo. Esto en realidad, si lo pensamos bien, algunas cosas sí las tenemos. No nos han fortalecido en el ámbito de atención primaria, pero verdaderamente sí que es nuestro deber. Las líneas telefónicas no son gratuitas, pero nosotros sí que podemos hacer un seguimiento desde nuestros centros de salud a los pacientes que hemos conseguido que dejen el tabaco para ver y fomentar la adherencia a que dejen de fumar. Y sí tenemos a nuestra disposición los fármacos que les podemos dar. Lo único que pasa es que verdaderamente ni son gratuitos ni son excesivamente baratos, pero podemos ofrecérselo y debemos conocerlos, porque muchas veces algunos pacientes, a no ser que vayan a las unidades de tabaco, el médico de familia no les proponemos los fármacos que les pueden ayudar a la hora de dejar de fumar. En este caso que estamos hablando de síndrome coronario agudo o de pacientes cardiópatas, tendríamos por supuesto la vancomicina y el bupropión y podríamos utilizarlos. El consejo breve de un médico aumenta la tasa del 1 al 3 y el apoyo conductual y la farmacoterapia aumentan las posibilidades de éxito de un 70 a un 100% comparado con el consejo breve. Yo creo que merece la pena que lo tengamos en cuenta. La asistencia al tabaquismo está incluida en la cartera de servicios de atención primaria. Por lo tanto, todos deberíamos hacer el mayor esfuerzo posible para atender y ayudar a los pacientes a que dejaran el tabaco. ¿Qué planteamos desde primaria o cómo podemos ayudar desde primaria a nuestros pacientes en el intento de dejar de fumar? Deberíamos hacer una valoración individualizada de las necesidades de cada paciente, investigar si existen dificultades o impedimento para dejar el hábito tabáquico. Esto, sobre todo, lo puede hacer cada uno de los médicos de familia con sus pacientes porque lo conoce y lo puede indicar. Deberíamos dar siempre instrucciones por escrito y pautar intervenciones motivadoras. Eso en algunos centros de salud hay uno o dos médicos y uno o dos enfermeros que crean pequeñas unidades antitabaco y que verdaderamente hacen esta atención individualizada. Aunque tenemos el problema de cuando llegan las vacaciones y nos desaparecemos la mitad y tenemos que ver todos los pacientes, estas unidades desaparecen. Por lo tanto, no tienen una continuidad en el tiempo. Pero también tenemos las unidades que están en el departamento, a los que podemos derivar a los pacientes que lo pueden necesitar. Por lo tanto, aparte de recomendar, informar y facilitar tratamiento con evidencia científica, tenemos que detectar los que necesiten una atención más especializada y si no tenemos en el centro de salud una unidad antitabaco, deberemos derivarla a alguna de ellas. La prevención de recaídas es lo que hemos dicho con las líneas telefónicas y ahí nos podría ayudar mucho enfermería, llamando a estos pacientes y reforzando o nosotros preguntándoles cada vez que vienen a una revisión periódica para cualquier otra cosa, ¿sigue sin fumar? ¿Ha conseguido al final dejar el tabaco? Y esto ayuda. Y luego vamos a pasar a lo que nos decían de un tratamiento agresivo de los factores de riesgo cardiovascular. Los principales factores de riesgo cardiovascular en prevención secundaria son la dislipemia, la hipertensión y la diabetes. ¿Solo los tiene que tratar cardiología o tenemos nosotros algo que ver en esto?
Yo creo que verdaderamente la mayor de los pacientes, aunque hayan tenido un síndrome coronario agudo, los que son dislipémicos, hipertensión y diabetes, el seguimiento, los cambios de tratamiento, el llevarlos, en realidad es nuestro. Yo voy a hacer una serie de preguntas y me gustaría, no quiere decir, es qué os parece más correcto, ¿de acuerdo? Perdón. De todas estas, ¿cuál es la que os parece más correcta? ¿Cuál es la que escogeríais? ¿Cuál es la que haríais? Pueden ser todas. ¿Qué? ¿No? ¿Eh? ¿No puede ser? La segunda. Bueno, yo opino lo mismo, yo opino que la segunda. Según las últimas guías, la segunda. ¿Eh? Con una clase 1, nivel de evidencia B, nos dicen que los pacientes con muy alto riesgo cardiovascular tienen que tener el colesterol LDL por debajo de 70 o disminuir el 50% de la cifra que tenían si está entre 70 y 135. Y luego hay unos objetivos secundarios, ¿vale? Pero después hay diversos estudios y metaanálisis que apoyan en los pacientes con muy alto riesgo cardiovascular el Improve con la cetimibda, todos los nuevos ERSEI, todos los nuevos fármacos que han salido, lo que demuestran es que no hay ningún nivel de colesterol LDL por debajo del cual cese el beneficio cardiovascular o que ocurra algún daño. Y que el beneficio del riesgo cardiovascular está relacionado con la reducción del LDL, sin ser específico del tratamiento con estatinas. Verdaderamente esto nos tendría que hacer pensar que el colesterol LDL, cuando más bajo, mejor. Pero desde las guías, lo que se ha visto es que poner una cifra objetivo nos ayuda a la comunicación médico-paciente, nos ayuda a que nosotros le podamos explicar mejor a los pacientes qué tienen que hacer, nos ayuda a que nos planteemos unas revisiones para ver si hemos conseguido este objetivo y nos ayuda también al paciente a que él se ponga una meta y vaya a conseguirlo. Pero verdaderamente, si no solo hemos conseguido la meta que nos proponemos, sino que lo hemos sobrepasado, no tenemos que decir, ay, pues me voy para atrás, porque me he pasado. Porque no hay de momento ninguna evidencia de que lo perjudiquemos. El resto de las guías dice lo mismo. En los pacientes con muy alto riesgo cardiovascular, el mismo objetivo y los mismos tratamientos. ¿De acuerdo? En pacientes con infarto, incluso la terapia con estatina se debe de considerar independientemente de los niveles de colesterol total. Normalmente esto no nos lo planteamos porque ya salen del hospital con un tratamiento. Pero, ¿les ponemos solo una estatina? ¿Qué estatina les ponemos? ¿Cómo calculamos esto? O un poco cómo lo hacemos o cómo deberían de hacerlo. Porque en teoría, si estamos hablando de un síndrome coronario agudo, pues igual habrían pacientes que ya eran dislipémicos y ya los teníamos en tratamiento y salen del hospital con el mismo tratamiento o con otro combinado de más. Lo que se ve en las distintas guías es que nos dicen que deberíamos de calcular el porcentaje de reducción del colesterol LDL para conseguir el objetivo. El objetivo que tenemos partiendo desde la hospitalización, desde cuándo está. Pautarle, por supuesto, estatinas de alta intensidad, dosis toleradas, si queremos conseguirla, pero tendríamos un control valoración del perfil lipídico, te dice que en 8 más menos 4 semanas. En 8 más menos 4 semanas, ese paciente, si no se ha complicado, está en la calle. Yo creo que este control podríamos y deberíamos hacerlo nosotros. No plantearnos 2 o 3 meses, no plantearnos los 3 meses que aunque esté en rehabilitación cardíaca va a ser el tiempo que va a tardar el cardiólogo en verlo, sino que creo que podríamos plantearlos y verlo. Después te aconsejan, si en esas 8 más menos 4 semanas no se han conseguido los objetivos que nos hemos propuesto, te dicen, añádele una estatina, a la estatina una ezetimiba, por ejemplo. Si no se alcanzan los objetivos a los 8 o 4 semanas, el añadir los inhibidores de la PCSK9 los tendríamos que derivar a cardiología. Yo creo que aquí
podríamos jugar mucho con las interconsultas virtuales. Yo creo que aquí tendríamos que llevar una seguidilla de decir, ¿qué estamos haciendo con este paciente? Hay parte que podrían estar haciéndolo ellos en el hospital y parte que podríamos estar haciéndolo nosotros en primaria. Y tener, podríamos decir, como una relación virtual sin que el paciente se tenga que mover, pero que nosotros sepamos todos, tanto cardiología como nosotros, qué estamos haciendo. Las guías americanas todavía se lo han puesto más bajo, ¿vale? Ellos nos dicen que en un muy, muy alto riesgo cardiovascular, en el extremo, te dicen que el colesterol LDL por debajo de 55. Y para tratarlo, exactamente igual, ¿vale? Están viendo donde dice Diego, han visto que sí, muy bien, siguen con las suyas, pero verdaderamente el ponerse un objetivo ayuda a alcanzar este objetivo, aunque verdaderamente se tenga que decir un objetivo que es cuanto más bajo mejor, pero ponerle una cifra ayuda. La sociedad de endocrinología hace exactamente lo mismo, lo he puesto, pero es un poco repetir, es para ver que verdaderamente estamos consiguiendo en algunas cosas que las guías se pongan de acuerdo en todas las cosas. ¿Cómo podemos saber qué estatinas dar? Bueno, pues este cuadro yo creo que todo el mundo lo tendríamos que tener. Esto es el porcentaje que podemos esperar de disminución del colesterol LDL partiendo del colesterol que tengamos del paciente. Hay que ser realistas. No podemos empezar con una simvastatina porque nos lo diga nuestro algoritmo, cuando verdaderamente queremos conseguir algo mucho más importante, queremos conseguir un 50% o un 47%. Esta chuleta yo creo que tendríamos que tenerla dentro del algoritmo. Al principio estaba o podíamos conseguirla, pero no la tenemos. Y después también he sacado esto porque me ha gustado. L. Massana hizo una revisión en la que vio que sumar a la estatina la ezetimiba no quiere decir que vayas a bajar la estatina, lo que te baja la estatina, más luego sumo lo otro, 5 y 2, 7. No, se reduce, pero se reduce un porcentaje menor. Entonces, él tiene un cuadro con lo que podemos esperar, con las diferentes asociaciones que hacemos. A mí esto me ha parecido bastante interesante, porque estamos viendo que verdaderamente lo máximo que podemos conseguir en la estatina de alta intensidad más ezetimiba para más inhibidor del PCSK9 es de un 84%, pero verdaderamente también tenemos que reconocer que la mayoría de nuestros pacientes con una cardiopatía isquémica no está por debajo del 70%, y yo creo que tenemos muchas armas para poder movernos y para poder hacerlo y para poder plantearnos que se pueden hacer más cosas de las que hacemos. Si nos vamos a hipertensión, aquí en las dos, no me veo bien lo de las guías, me lo voy a poner aquí. Aquí lo que he hecho ha sido una comparación. La guía americana que salió a finales del, no me veo, pero bueno, la guía americana que salió a finales del 2017, perdón, vale. La guía americana que salió a finales de 2017 han bajado la definición de hipertensión. Van a considerar hipertensos a todos los que sean por encima de 130-80. Nos van a multiplicar por no sé cuánto a todos los hipertensos que tenemos, o se lo van a multiplicar, porque las guías europeas de momento han decidido que la definición de hipertensión siga siendo por encima de 140-90. La definición. Pero luego a la hora de plantearse objetivos de control, al menos en los pacientes en los que estamos hablando, ¿eh? No estoy hablando de los pacientes en prevención primaria, en los pacientes con cardiopatía isquémica y en prevención secundaria, los objetivos de control que se plantean son por debajo de 130-80, exactamente igual como los americanos. Y a la hora de iniciar el tratamiento, hay un pequeño, pero es tan ridículo, pero verdaderamente hay. Los americanos inician el tratamiento cuando la presión sistólica está a 130-139 y la diastólica 80-89, y los europeos dicen 130-139 y 85-89. Bueno, verdaderamente esto es importante saberlo por ver lo que dicen las guías, aunque luego nosotros tenemos la tendencia de hacer un poco lo que nos da la gana.
también aconsejan, y esto es algo que nosotros, al menos en primaria, llevábamos haciendo desde hace bastante tiempo, pero es bueno saberlo y ahora lo han puesto en las guías, bendito sea. Nos dicen, empezar con un solo fármaco cuando la tensión sistólica sea menor de 150. Si es mayor de 100, o tenga más de 80 años el paciente. Si es mayor de 150, empezar con dos fármacos. Y a ser posible, darlos en una sola pastilla. O empezar con tres fármacos. Y a ser posible, darlos en una sola pastilla. Tener en cuenta que son pacientes que son con multipatologías. Van a salir con 5, 6, 7 fármacos. Si sales con ese fármaco por separado, yo creo que también es función de primaria unirlos. Ver que, cómo están controlados estos pacientes, qué dosis necesitan y si existen asociaciones ya hechas que puedan resultar beneficiosas para ellas y favorecer la adherencia. En la hipertensión, por supuesto, tenemos a los americanos que nos dicen lo mismo, por debajo de 130-80, y bueno, y me he pasado lo de la hipertensión, perdón. ¿Qué os parece más correcto? Nos vamos a tratar sobre todo en diabetes, en diabéticos con cardiopatía isquémica, de estos objetivos. Pueden haber varios. Varios que estén bien. Bueno, no vamos a perder más tiempo. Yo pienso que el objetivo control general tiene que ser por debajo de 7, pero se tiene que individualizar. Eso lo sabemos todos. Depende de la fragilidad, de la comorbilidad, de muchas cosas. La hemoglobina glicada no tenemos, no todos los pacientes es por debajo de 7. Sí, pero se tiene que individualizar. Pero es importante en los pacientes que estamos hablando, en pacientes diabéticos con una enfermedad cardiovascular establecida, es determinante esta enfermedad cardiovascular establecida para que nosotros pensemos qué fármacos tenemos que seleccionar. Aquí nos vemos que la guía de la SEN nos dice que el objetivo general sería una hemoglobina glicada por debajo de 7, pero si el paciente no hay fragilidad, es joven, no tiene comorbilidades, no tiene nada, tenemos que tirar a que sea por debajo del 6,5. Si es al revés, hay más fragilidad, es más mayor, hay más comorbilidades, existen hipoglucemias, hay problemas, pues igual por debajo de 8 lo consideramos normal. Pero también nos dice que la presencia de enfermedad cardiovascular establecida o de enfermedad renal diabética debe ser uno de los factores determinantes para la selección del tratamiento. No sirve cualquier antidiabético, o sí que sirven, pero tendríamos que pensarnos que hay evidencias científicas hoy en día como para plantearnos qué tratamientos poner. Y estas son las evidencias al menos conocidas. Don Manuel conocerá muchas más, pero yo me he quedado en estas y nos las pasa además. Pero verdaderamente, en prevención secundaria, lo que sí se ha demostrado es que tanto la empaglifosina como la liraglutida tienen una mejoría y una disminución del riesgo cardiovascular en pacientes y de la mortalidad cardiovascular en pacientes con prevención secundaria. Por lo tanto, después de la metformina, nos tendríamos que plantear dar esto. Después, por el MACE, también tendríamos que tener en cuenta la canaglifosina, la semaglutida. Tendríamos que tenerla muy en cuenta, pero no la tenemos. Y salen los últimos factores. Esta guía es la que más nos gusta a primaria y ya desde hace tiempo nos decían que la enfermedad cardiovascular establecida utilizáramos estos dos. No se mojaban en qué productos unos más que otros, pues porque entonces todavía no existía la evidencia que tenemos hoy en día y la que tendremos dentro de un mes es diferente y la que tendremos en dos meses es diferente porque están saliendo un montón de estudios. Los americanos sí que lo dicen mejor, pero todos coinciden en lo mismo. Pacientes con muy, muy, muy alto riesgo cardiovascular o enfermedad cardiovascular establecida, GLP-1 y SGLT-2. Y en la parte de abajo, en pequeñito, te dice liraglutida, empaglifosina, canaglifosina. Le ponen nombre. Hasta ahora, yo creo que es la primera vez que las guías hacen esto.
verdaderamente es porque hay una evidencia científica a la hora de plantearnos. Por lo tanto, nosotros también tendríamos que plantearnos que si estamos en un paciente como ahora, como decíamos antes, todo el mundo tenemos claro que dar una aspirina se tiene que dar, yo creo que tenemos las suficientes evidencias como para pensar, bien, y después de la metformina, ¿qué? ¿Nos sirve cualquier medicación? Yo creo que en estos pacientes no. Y por supuesto, las medidas para favorecer la adherencia es una de las cosas más importantes que hay. Tenemos que mejorar la adherencia terapéutica, tenemos que encontrar todas las estrategias a nuestras manos para que los pacientes tomen la medicación. Yo creo que nosotros sí podemos saberlo un poco más. Ellos dicen, ahí es verdad que muchos pacientes sacan las medicaciones y se lo llevan a casa, pero es verdad que nuestras enfermeras van a casa y ven a esos pacientes, y ven que tienen armarios llenos de medicación, y que nosotros cuando vienen a por la medicación y a decir, hágame estas recetas que me faltan, pero de esta no me haga que me quedan dos, pero de esta me falta. Entonces ahí sí podemos detectar que hay alteraciones, que está algo no está funcionando bien, y tenemos medidas, yo soy una enamorada del pastillero semanal. Pero una verdadera enamorada, yo quien me oiga pensará que tengo una fábrica de pastillero semanal. Y además yo es que creo que tendrían que regalarlos. Hay muchas veces y hay muchas farmacias que se lo preparan a los pacientes. Y muchas veces estos pacientes que viven solos, pero que se pueden hacer un lío, porque además les dan genéricos, además la cajita cambia cada mes y la pastillita no es la misma y no saben exactamente qué se están tomando, a los familiares les facilitamos que con un día que vayan a la semana, al domingo, a ver a sus padres, preparan toda la medicación, colocan las pastillas en la parte de arriba para que la paciente no lo pueda hacer y la paciente sabe que se tiene que llevar sus pastillas. La rehabilitación extrahospitalaria, para hacerlo bien, ¿qué ayudaría? Según mi humilde opinión. Yo creo que ayudaría una elaboración de protocolos departamentales consensuado entre cardiología y primaria, que implique a todos los profesionales responsables de la asistencia de los pacientes con cardiopatía isquémica, a todos. Creo que se debería dar formación a los profesionales implicados. Creo que se debería fomentar la sustitución del personal sanitario para que esto se pueda hacer de forma continuada y que no lo paremos en verano. Nosotros funcionamos muy bien en invierno y en invierno los centros de salud hay unidad antitabaco, crioterapia, cirugía menor. En verano hay asistencial y ya está. Eso podría cambiarse. Y que, por supuesto, las herramientas y el material necesario deberían estar en el sistema informático que utilizamos para atender a los pacientes. Todo el mundo tendríamos que tener las mismas herramientas y en un sitio fácil para darlo. Yo creo que remando conjuntamente una especialidad con la otra especialidad podremos conseguir al menos que nos oigan. Y me estoy refiriendo a los que pueden poner más medios para que nosotros podamos hacer bien nuestro trabajo.